Bueno, buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Vallecas Deportivo. La cosa sigue para adelante. Ya sabréis que el Rayo consiguió vencer ayer en el primer partido de esta eliminatoria contra el Zamora en su campo por 0-1. Pudo quizás rematar el encuentro, pero bueno, es un resultado muy bueno de cara al partido de vuelta, aunque bueno, no hay que fiarse para nada de todo esto. Decir que también el juvenil en su partido de eliminatoria de la Copa del Rey tuvo que jugar la prórroga porque le ganó 2-0 en el transcurso de los 90 minutos el vecindario y ya en la prórroga consiguió marcar y gol de Fran y después pitaron un penalti a favor del vecindario que penalti que se fue fuera. Finalmente pasó la eliminatoria, al igual que las chicas en su camino en la Copa de la Reina, que consiguieron vencer. Una vez más, como últimamente suele ocurrir, en el campo de todo un Athletic de Bilbao, féminas, por 2-4. Es decir, ambos equipos, el juvenil y el femenino, disputarán las semifinales de esa Copa del Rey Juveniles y Copa de la Reina. Es decir, todo marcha y bueno, el primer equipo ya el camino se le ve más corto y la fuente ya está temblando. Para comentar todo esto y estar aquí con nosotros, bueno, mi compañero, como no, Juanito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Y ya veis, como os había anunciado Paco al finalizar el anterior programa, está Felipe Miñambres. Bienvenido, Hola. ya la segunda vez que vienes a Vallecas Deportivo. Sí, buenas tardes. Gracias por estar aquí De y nada, vosotros. dedicarnos tu tiempo. Que bueno, Felipe, la cosa se ve mejor, pero con calma, ¿no? Sí, bueno, estamos más cerquita, hemos dado un buen paso hacia adelante, pero queda otro. Y bueno, lo peor que podemos tener es un exceso de confianza y debemos de tratar de salir a disputar el partido y a salir a ganarlo desde el primer minuto. Y a partir de ahí las cosas se verán de otra forma. Si salimos un poco pensando lo que pasó y pensando que somos superiores y pensando un poco que bueno, que la cosa está hecha, tendremos problemas. Ahora, si vamos a tratar de ganar el partido, pues bueno, los problemas yo creo que serán menores. Pero vimos al equipo mentalizado en lo que es un partido de eliminatoria, ¿no? Controlando Sí. el balón, no arriesgando. Estuvimos más en nuestro nivel, más al nivel que ha mostrado el equipo durante la temporada, diferente al para la eliminatoria contra el Benidorm. Y bueno, el equipo demostró que, bueno, que es superior al Zamora, pero bueno, en el fútbol a veces esas cosas tampoco importan demasiado. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, aparte de que sabemos que somos superiores, pero demostrarlo en el terreno de juego, como lo demostramos el domingo. Y en Vallecas, bueno, pues yo creo que con el ánimo de toda la afición y eso, tenemos que hacerle sentir al Zamora que bueno, va a ser un partido muy complicado y que vamos a ir por ellos desde el primer minuto. La afición que fue protagonista en el día de ayer en ese desplazamiento masivo y en ese excelente comportamiento, al igual que la afición del Zamora, también muy numerosa, muy colorida, con todas sus camisetas. De aquí un aplauso a la afición del Zamora y a todo Zamora que nos atendió a todos los vallecanos de maravilla. Bueno, voy a dar una noticia, una exclusiva que se ha decidido por parte de nuestro director, a lo largo del día de hoy, que es que os vamos a dar un resumen muy largo del partido, y tan largo, os vamos a poner el partido entero. Eso será después del reportaje que hemos preparado de ese desplazamiento masivo de la afición ayer a Zamora. Vamos a ir viendo, nuestros compañeros nos van poniendo las imágenes. Si son tan amables. Están atentos. Vamos a ir viendo el desplazamiento de los 33 autobuses que salían ayer a las 8 de la mañana. Esto era aproximadamente las 7 y cuarto, 7 y media. La gente se iba acercando a los autobuses. Y la verdad que fue bonito ver salir todos esos autobuses, ¿eh, Felipe? Nada, es impresionante, la movilización que tiene el Rayo es una cosa impresionante para toda la gente que lo desconoce un poco, pues bueno, es digno de elogio y bueno, es difícil que un equipo en segunda vez sea tan seguido a lo largo de toda la península, ahora más, pero bueno, siempre hay un seguidor del Rayo allí donde va el equipo y eso es muy, muy difícil de ver en equipos de segunda B. Y bueno, yo creo que esto, aparte, hay una ilusión muy grande y bueno, si ascendemos, yo creo que esto va a ser una situación de continuidad para Para la afición y arriba, para todos continuidad nosotros. para arriba, el crecimiento de la afición y Sí, de todo, sí.
en comportamiento, que estamos hablando de ejemplo de buen comportamiento. Sí, ¿no? Sí, de todo. Ha sido, es, la verdad es que yo, con la gente que yo, por ejemplo, con mis familiares que fueron allá a Zamora y toda la gente que eso, pues, pues llama la atención y toda la gente te comenta y bueno, es una cosa, bueno, pues, pues muy llamativa y que esperemos que siga así y el domingo seguro que habrá otro, otro espectáculo en el ambiente que hay en el campo, en Vallecas. Y bueno, vamos a ver, yo creo que lo único que podemos hacer es tratar cada uno desde nuestro puesto de brindarles el éxito, y el éxito es el ascenso. Referente al partido del domingo, decir que ya no quedan entradas de momento, os explico, a cada socio le estaba entregando su localidad por precio de 5 euros y podía sacar dos entradas de acompañante. Bueno, ahora voy explicando. Esto ya es en Zamora a las 5 de la tarde, la plaza, en el Parque de la Marina, de la Avenida de Requejo. La gente concentrándose para dirigirse al estadio. Impresionante. Deciros que ya el abonado, hasta un cupo, el cupo ya se ha cubierto, el abonado puede, tiene hasta mañana para recoger su entrada, pero ya no le pueden dar entrada de acompañantes. Y para el público en general, pues decir que el miércoles las entradas de los abonados que no hayan, no la hayan recogido serán las que queden a disposición. Calculamos que puede ser entre 500 o 1000 o al ritmo que han sacado las entradas. Ahí estaba toda la gente animada, apareció la Policía Nacional, tocó el pito, el silbato y ya nos empezamos a dirigir por esa avenida hacia el estadio. Estaba en las afueras, o sea, como a 2 kilómetros o 2,5 kilómetros. Al final fueron 33 autobuses. Sí, 33 autobuses fueron los que se desplazaron más. Muchísima gente en coches particulares. Calculamos que entre 2.500, quizás algo más de espectadores. Sí, era un fondo y un trozo más del fondo y alguna otra gente que estaba metida con la afición del Zamora. Fondo ampliado, sí, en el que habían puesto unas gradas supletorias que fueron las últimas entradas que enviaron. Hemos querido dejar este testimonio de homenaje a esta afición que apoya al Rayo en todos los lados y que yo sé que muchos de ellos pues les gusta salir reflejados en nuestras cámaras y que se les vea cómo siguen a su equipo por todos los lados y cómo lo animan. Qué animación por esa avenida más abajo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que bueno, yo estaba allí en la plaza a la hora que os fuisteis y bueno, es impresionante. Bueno, pues, y ya no es eso solo, es que después están animando todo el partido y eso sí que es mérito. Bueno, pero ahí a las 5 no estaba todo el mundo, porque no. Estaba todo el mundo mucho acabando de comer, claro. Se fueron incorporando, ya veréis cómo va creciendo el número de aficionados según vamos por esa avenida hacia abajo, hacia el río. Y bueno, ya se empieza a cantar este grito que de guerra, este que sí, joder, cómo va a defender, que el año pasado decíamos que va a gafe, pero bueno. Ha estado desterrado hasta hace poquito, no se cantaba. Se volvió a cantar cuando finalizó el partido de Benidorm. Sí. Y parece que ya se van viendo las cosas mejor, porque además este año ha sido al revés que el año pasado la trayectoria del equipo. El año pasado el equipo estuvo muy bien y fue al final de temporada cuando se perdieron ahí 3 partidos seguidos y hizo llegar con mala confianza a los playoffs y este año ha sido al revés, se ha empezado desde abajo y de menos a más y con calma y sin precipitarse. Sí, hemos llegado al final fuertes y bueno, con confianza y con gente que ha jugado menos pues también que ha sido importante y eso bueno, sí. Da un poco de importancia a toda la plantilla. Y la verdad es que bueno, que nos queda un último pasito y esperamos el domingo conseguirlo. Vamos a dejar rematada la faena porque hasta que no acaba no se puede dar uno por satisfecho ni porque tenga el objetivo cumplido. Que estabas comentando que bueno, gente que no ha contado con el entrenador a lo largo de la temporada, como es el caso de Manolo, ayer de titular y lo hizo muy bien. Creemos que ya lo quitó porque llevaba una tarjeta amarilla, quizás para evitar jugarse ya que tiene poca falta de medios ahora mismo Pepe Mel. Sí, sobre todo porque habían expulsado a dos de ellos y que no nos pasase lo del otro día con Yuma. Bueno, cuando tiraron había solo un expulsado. Sí. Pero bueno, pero se dio cuenta rápidamente el equipo que estábamos en peligro. De hecho, se produce una jugada que ya veremos,
después de la primera expulsión, sí, en que Pachón le recrimina a un compañero una entrada. Era Albiol me parece que era. No, Albiol, sí, que le sacaron una tarjeta, porque fue justo después y le sacaron tarjeta. Albiol no es Rubén Reyes, era. No, pero Albiol me parece que fue. Cuando veamos el partido, lo sacó Albiol. La concentración que había en que no se podía cometer ningún error, que el árbitro podía expulsar a Albiol. Claro. Impresionante. Y me roba el grito de apoyo. Gracias. Nos hemos llegado desde Vallecas. Hemos tomado las calles de Zamora. Increíble. Como puede ser. Un salto. Como la de ellos. Y vamos al campo. Vamos a golear. ¡Opa! Un saludo a Manolín. Y gracias por el saludo que mando a Teleca. Alguno se quería comer la cámara. Impresionante. Si ya lo de Benidorm fue bestial, esto ya... Ha superado. Sí. Quizás sea ya... Quizás sea... Va a tocar madera. El último desplazamiento en la segunda vez por mucho tiempo. Pues esperamos, y para eso hay que luchar. Todo esto lo que tiene que dar es ánimos y... Sobre todo fuerza, pues, ¿no? Pues para no dejar escapar una oportunidad tan grande como la que tenemos el domingo. Y el campo va a estar a reposar. Sí, ya el otro día, yo creo que todavía el otro día faltaba algo, pero lleno seguro que hay completo. ¿Sí? Creo que unas 2.000 localidades se han enviado a Zamora, que no sé si vendrán todos. Porque bueno, también tenemos que contar una noticia de última hora. Que es que el Zamora dice que no va a venir a disputar en el partido Vallecas. No estamos diciendo ninguna tontería, ¿eh? Esto ha salido en as.com. La noticia es de esta misma tarde, que anda presionando el presidente del Zamora, que es lo que creemos, por el tema arbitral de ayer, que ya veréis que no lleva ninguna razón en sus protestas el Zamora, porque las expulsiones fueron totalmente justas. Lo veréis en el partido que vamos a transmitir en diferido a continuación de este reportaje. Pues sí, anda don José María Casas con estas amenazas. O mete presión, creemos, al comité de árbitros y tal, ¿no? Sí, me imagino que bueno, al final... Lo que te queda un poco después del resultado, que el árbitro los expulsó, yo creo que de lo que yo recuerdo fueran justas, pero bueno, un poco llega el pataleo, porque ellos yo creo que han visto que eran inferiores al Rayo, pero al fin y al cabo, bueno, pues... Si hablan no incluso jugar, de que van a hacer una manifestación en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, el domingo, todos los aficionados... Bueno, está bien. Esto suena a chiste. Vamos a reconocer que tienen un buen club, un buen estadio, precioso. Es muy parecido a los Pajaritos. Sí, yo creo que es el mismo arquitecto. Es lo que he comentado ayer con Kiki, el de Radio Libertad. Digo, tiene que ser el mismo arquitecto. Sí. Muy bonito, de madera, las vigas. Sí, sí. Muy coqueto el estadio. Muy bien organizado el club. Muy atentos. Y una grandísima afición. Te animó tanto o más que la afición del Rayo, ¿eh? Eso no. Animó más la del Rayo, bastante más. No, pero le digo que desde aparte, eso no es la normalidad. He ido a ver ese campo con otros partidos y eso no es la normalidad, ni mucho menos. Pero había mucha más gente y cantando en el momento. Eso sí, a raíz de la expulsión y del gol, ya les bajaron los ánimos. ¿Quién coño sale? Mira, Floro. Lo que me dice. Y seguía pasando gente. Vamos a recalcar el agradecimiento a todos los ciudadanos de Zamora, por el agradecimiento a la afición rayista y también, pues eso, el buen comportamiento de los aficionados del Zamora. Un poco enfadados al final por las decisiones arbitrales, pero bueno, eso es lógico, eso nos pasa a todos. ¡No se cierra, Teleca! ¡No se cierra, Teleca! ¡No se cierra!
ya se va por el puente. Ya por el puente de hierro. Ya pasando por el puente de hierro en la estación del Rayo. Impresionante ver la fila para adelante y para atrás de gente. Y eso, y con los carritos, con los niños. Toda la ciudad, gente mayor, gente joven. Ahí vamos a Carmen, la mujer de Juan, el fotógrafo, muy bien pasar. Leal del Rayo, que también fue un autobús de empleado del Rayo, ¿no? Sí, sí, bastante. Ya sus familiares, jugadores, creo que iban. Estaban todos los jugadores, convocados sí. Y no convocados. Estaban todos allí. Hubo en Benidorm también, ocurrió igual. Hay buena piña dentro del vestuario, ¿eh? Sí, al final, bueno, pues que la gente esté remando por un mismo objetivo hace que todo sea más fácil, sobre todo en los malos momentos, porque al final cuando ganas la victoria une mucho, pero cuando las cosas no han ido bien en principio de temporada, pues eso nos ha dado fuerza y la unión ha significado el poder salir de una situación que no era la que esperábamos en un principio. Sí, quizás eso, haber tenido esas dificultades en mes de octubre, noviembre, sí. Ha hecho que se uniera más la gente, se ha creado un buen grupo. Los que son titulares, no son titulares, pero pueden dejar de serlo. Entran los demás, como se ha producido este caso de Manolo. Y últimamente el de Amaya. Sí, Amaya volvió a recuperar su puesto. Que fue protagonista indiscutible ayer con su gol. Sí, por eso el fútbol, al final, el jugador lo que debe sacar de... digamos de resumen, es que no hay que bajar nunca los brazos, que el fútbol siempre te da otras oportunidades y lo que tiene que estar uno es preparado para cuando te llegue, porque... Mira, tus padres, Juanito. Pues sí, por ahí pasaban, sí. Y eso, comentaba un poco que el fútbol siempre te da otra oportunidad y si no ha bajado los brazos tiene su premio. Mira. Y ya se nos incorporaba los de Zamora detrás. Y al rato, mire lo que ocurrió. Empezó a llover. Empezó a llover un chaparrón ahí. Duró nada, 3 minutos. Que hizo que la gente tuviera que salir corriendo. Y nosotros ya dejar de grabar porque no podíamos por la lluvia. Este ha sido el homenaje que hemos querido brindar a todos esos aficionados anónimos, entre comillas, porque a muchos, claro, los conocemos, que se desplazan a apoyar a su equipo, al Rayo Vallecano. Y nada, ya nos van a preparar nuestros compañeros las imágenes de los prolegómenos del partido, la previa antes del pitido inicial, que nos la van a ir poniendo cuando las tengan. Esto no es, compañeros. Soy al final, ¿no? Había que tirar para atrás. Vale, ahora no lo pone. Que eso, que el estadio lleno hasta arriba, unos 8.500 espectadores. Ahí hay un ambiente desde una hora antes, ya que estaba ahí casi todo el mundo, de gala el que había, ¿no? Sí, de gala, de nervios, de incertidumbre, siempre que se acerca un partido tan importante. Y bueno, a nosotros quizá nos costó un poquito entrar en el partido, 10-15 minutos, hasta que les llegamos la primera vez a puerta y a partir de ahí sí que tuvimos una serie de ocasiones seguidas que a ellos les empezaron a tener miedo, empezaron a respetarnos y eso quizá fue lo que cambió un poco en relación al Benidorm. Yo creo que ellos llega un momento en la primera parte que se sienten inferiores a nosotros y nosotros ya empezamos a dominar la situación y la verdad es que después apenas nos han llegado, Tete tuvo la primera intervención del córner y después no ha vuelto a intervenir en todo el partido. Bueno, ahí está, vemos a nuestra presidenta, la alcaldesa. A la alcaldesa. Uh-huh. Y se llama Juan. Debías por ahí. Pues... Y vemos ahí nuestro reportero gráfico de Vallecas, Juan Luna y Juan Ruiz, también en el campo. Y vemos que Teresa está acompañada de su hijo, Javier Luis Mateos. Vemos a las mascotas del Zamora, Espinito, ¿no? Espiguito. Espiguito. Y el Rayo saltando al campo con esa sorpresa en el titular de la presencia de Manolo, por primera vez en toda la temporada. Y la afición ya poniendo color
y ruido en las gradas. Decir que la alcaldesa se llama Rosa Valdeón. Salta el Zamora. Recibido por sus seguidores para disponerse a hacer la foto oficial. Zamora, que viste como el Athletic Bilbao. Sí. Y la afición de Zamora, que hizo su tifo también y con mucho color en ese fondo. El señor colegiado con los capitanes Amaya y Aitor Sanz. Y el colegiado, señor González Fuertes, del Colegio Asturiano, que fue protagonista a lo largo del encuentro. Un encuentro en el que, bueno, pues eso, tuvo esas decisiones polémicas, que ya veréis que no son tan polémicas, son justas. Y bueno, ahora se quejan de que este colegiado, que nada más que había, estaba recién ascendido a segunda B, que no había pitado nada más que 10 partidos. Nosotros nos pitó, yo creo que este árbitro nos pitó a nosotros en Orense, que también ganamos 0-1. Que nos costó un montón ganar. Nos costó, sufrimos mucho, sufrimos una segunda parte, unos centros. Creo que fue gol de Mitchell en una decisión de Pachón. De Pachón, que se la dejó de cara, sí, gol de Mitchell. Y me parece que ese árbitro nos pitó en ese partido en Orense, sí. Bueno, pues, pero bueno, al final uno cuando pierde, Ecología Asturiano, lo del árbitro es lo más recurrente. Asturias lo llevaste un poquito en el corazón. Sí, Zamora también, yo jugué 2 años en Zamora en segunda B, la verdad es que bueno, me tocaba un poco por todos los lados. Y yo que soy medio asturiano, pues dije, bueno, si es asturiano el árbitro, seguro que hoy bueno, pasamos. Sí. Bueno, ya nos van a poner los compañeros lo que es el encuentro en sí, este Zamora-Rayo Vallecano. Bueno, ahora comienzo el encuentro y ahí Pachón y Piti, que estaban al frente del ataque, iniciando él mismo. Piti queriendo lanzar el largo, pero le cortan el balón. El Rayo ahí mandando el balón de largo para atrás. Y la primera interrupción del juego. La primera falta que se ha tomado que le dio Ronaldo, sí. Está muy lejana y intentó el segundo palo a Yamaya. Parecía, bueno, está mucho más lejos que la del otro día que remató la de Yamaya. Entonces la ha intentado pegar fuerte. Hay un poco de humo que salía por esa zona. Sí. Que bueno, afectó a algún aficionado nuestro. No fue brillante idea eso del humo. Y ahí Dani, el portero, sacando. De portería en largo. Salta Salva. Cae el balón. Carlitos, después de ahora sobre Iker. Cayó Iker. En el extremo izquierda. Y saca Guillermo, creo que es. Sí, Guillermo, es la que hicieron, es un chico del filial. Ahí Martín la toca con la mano. Era el primer partido que jugaba Guillermo también. Lateral izquierdo. Ahí nuestro defensor es muy bien, teniendo el balón y sacando la falta. Ahí Carlos y Albiol. Qué bien se entienden estos dos en esa banda derecha, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que ya llevan, ha sido la pareja más utilizada en la banda y tienen bastantes partidos juntos y como Carlitos dobla mucho, pues la verdad es que le da muchas posibilidades al Viol. A veces se la da doblando, otras veces aprovecha el desmarque de doblando de Carlos para utilizarla él, para utilizar el engaño. Son los que fabricaron el gol en Benidorm, ¿eh? Sí, sí, la que la salvó ahí al Viol, la salvó al Viol y sacó un centro con la izquierda buena Carlitos y Manolo llegando un poco desde atrás, por sorpresa, remató. Y esa banda la tenemos clarísima, ¿eh? Es una máquina, ¿eh? Ha sido un poco los jugadores que más han actuado. Ahí Carlos de la Vega sacando hacia Rubén Reyes, pero cortaba inicialmente el Zamora, el balón le largo a Collantes, que no lo puede controlar. Inicia la cabalgada Cristian, cediendo ahí para
Ese es Herbás. ¿Herbás? Aitor Herbás. Aitor Herbás. Y ya tocando para atrás. Zamora. Y hoy salimos un poco diferentes. Fuimos más agresivos que en Benidorm. El equipo salió con los dos delanteros presionando sobre los dos centrales. Y Amaya, la verdad es que inconmensurable todo el partido por arriba. Ganó todos los balones. Ahí tiene que problemas. Zamora no. No iba por nosotros. Nos esperaba mucho más atrás. Cachón recuperó. Tres jugadores del Rayo. Cachón recuperó muchos balones de esos por detrás. Muchos balones. En este le ha pitado falta, pero a lo largo del partido fue una constante los balones de Pachón recuperándolos viniendo desde atrás para robar. Veíamos en Benidorm, por ejemplo, que estaban Pipi y Pachón mucho más atrasados. Claro, hoy la gente ha ido, los dos delanteros han ido a presionar más sobre los centrales. En vez de esperar tanto en el medio del campo, hemos adelantado bastantes metros la zona de presión. El error de Benidorm. Ahí va a lanzar la falta de Zamora. Ellos no ejecutaron casi ninguna falta bien. Centro hacia el área y ahí nuestros centrales cortando y Manolo ahí enviando a banda. Iker es un chico asturiano, es de la cantera, ha salido de la cantera de Guillermo hacia Iker, que le devuelve. Y al centro, pero ahí de despejar Manolo, finalmente Amaya metió el pie. Carlos largo, prolonga Pachón, pero a tierra de nadie. Sí, los primeros minutos ellos nos costó un poco tener la pelota, pero después de la primera ocasión llegada nuestra ya el balón fue nuestro. Dani, saque largo de Dani y Amaya las fotos. Ahí intenta un corrón de derecha. En el centro cambiando hacia banda izquierda y fuera de juego indicado por el colegiado. Finalmente el Linier lo vio. No llegaba de todas formas en la pelota. No llegaba. Y Tete con calma. Sale hacia Amaya. Amaya intenta poner el largo ahí a Collantes, pero el balón se le va fuera. O sea, al principio todo el mundo está fresco. Eso es el nerviosismo que comentabas. No, y que todo el mundo tiene mucha fuerza y mucha energía porque acaba de empezar el partido. Entonces la presión es mucho más fuerte que a medida que va avanzando el partido, que la gente está más cansada y no llega a los sitios. Ahora todo el mundo está fresco y la presión entonces pues a veces las intenta salvar con balones largos sobre los costados. Pero a medida que se va cansando la gente después es mucho más fácil encontrar los espacios. Ahí, falta a favor del Rayo, que se acaba con rapidez. Y Collantes borda inicialmente a Paul, pero no al segundo. Y el balón a saque de portería. Sería como otra actitud. Sí, de salida el equipo fue un poco unos metros bastante más arriba en la presión. No esperamos tanto al rival. Y eso, bueno, pues a ellos tampoco les dejó salir jugando, que también intentan salir con los dos centrales abiertos, salir con la pelota jugada y al no dejarles, pues tienen que pegar en largo y bueno, ahí nosotros con Amaya, pues tenemos posibilidades de ganar. Rubén Reyes, que empieza ya a controlar el balón medio. Carlos, que quería poner hacia Albiol. La presión. Sí, en cuanto perdíamos la pelota, el equipo cambió enseguida de mentalidad y Amaya ahí tranquilo, bueno, cubriendo el balón. Lo bueno es que hemos aprendido. Hemos aprendido un poco de los errores de los primeros partidos y eso el equipo es también valorable. Collantes, que se va de uno, pero no puede el segundo, también hacían bien las ayudas ellos. Sí, tenía que tocar en medio, estaba, no sé si Rubén o Manolo somos por el centro. Cortando a Amaya y enviando el balón fuera. Aquí se ve que el equipo está arriba. Bastante más arriba de lo que se ha ido a Piti. Los dos centrales van sobre Piti y Pachón, son los dos centrales, entonces obligamos a pegar largo y a partir de ahí ya recuperamos el balón. Rubén Reyes, la banda Carlos, que pone el largo con su pierna izquierda. Tiene un buen desmarque, no, un poco largo, un buen desmarque de Pachón. Y la afición que se hacía notar.
Sí, no, los nuestros por lo menos no callaron en todo el partido. Rayo ahí tranquilo ya, utilizando el juego, ¿no? Quitándolo, asentándose en el campo, ¿no? Ellos nada, no es complicado. Balones atrás. Dani, que las ponía muy en largo, ¿eh? Sí, debe ser una forma, una estrategia que tienen ellos. Sí, pero ahí Amaya, igual que el día del Benidorm aquí en casa, las... Esta era una ahí, buena idea, era una buena idea una de Piti, que la ejecutó mal. De Pachón, pero que no llegó a salir. Es igual, con ese juego hacia el portero, veía la presión arriba de los dos delanteros nuestros y otro balón en largo de Dani. Ahora intentó cambiar, intentó buscar un poco más sobre este lado para que disputase Salva en vez de Amaya, pero bueno, Salva también estuvo muy bien el balón ahí ante Iker y lo saca. También buen partido de Salva ahí en defensa. Sí. Joder, que al principio no contaba y al final se ha sentado y está ahí en titular. Jugada procedente del Alcorcón. Lo bueno del equipo este año, que claro, si no juega uno, juega otro y lo hace igual de bien. Sí, pues porque bueno, la verdad es que ha habido poco oportunidades para todos. Quizá Manolo ha sido el que tardó más en entrar, pero el resto han tenido todos minutos porque ha habido lesiones, tarjetas y eso es muy importante, que la gente que salga compita al mismo nivel del que está siendo titular. Uh-huh. Guillermo y Rubén Reyes que corta el balón. Finalmente señala. Sí, le ha pitado una falta anterior ahí. Ahí con Rubén Reyes, ahí. Sí. Sí, estaba atento el árbitro en esta jugada. Les dejaba seguir, pero. Sí, bueno, es una cosa que ellos tienen y que deben de saber manejar. La mayoría de ellos no lo hacen, pero pueden dejar continuar y si no les favorece la jugada, pues volver a atrás. Aquí parece ya que empieza a calmarse el equipo. Empieza a tocar desde atrás, Manolo muy bien, atrás a Salva, abre a Carlos de la Vega. Sí, estaba intentando el equipo bueno, pues sacarlos un poco de las zonas defensivas para encontrar espacios por detrás de la defensa, pero bueno, cuando ellos empezaron a coger un poco más de miedo fue cuando ya les llegamos un par de veces seguidas y ahí empezamos ya a encontrar muchos espacios. No, balón el largo con del cambios, portero, sí, no, ya llevan unos cuantos. Iker, atrás con Agustín, eso cae un poco con Piti. Ahora lo intentaban ahí. Y se va a equivocar. Hice la contra en el pase. Pachón. Y luego en el pase, en vez de ser a Collantes, se la había intentado dar a Llorens y se equivocó. Y finalmente el balón al portero y ahí dedicado fuera de juego, parece. Sí, había pitado fuera juego de Llorens. De todas formas, lo bueno es que ellos tenían que sacar largo y nosotros el juego aéreo se lo hemos ganado siempre. Al no dejarles jugar atrás, entonces en esas situaciones nosotros casi siempre hemos ganado la partida. Seguida la presión para no dejar pensar y bueno, balón recuperado. El equipo supo esperar hasta su momento y bueno, la verdad es que los primeros minutos fueron más de tanteo y pocas llegadas a gol. Ya estamos en el minuto 11. Sí, no ha habido llegadas. La primera llegada es el córner de ellos, un remate de cabeza que saca Tete y después. Después ya empezamos a llegar. Sacando para Manolo, que se hacía notar en medio campo ya. Tuvo desparpajo, ¿eh? Sí, Manolo tiene buena pierna izquierda. No, pero quiero decir, la situación sí, en la que salió... Sí, sí, tienes un chico tranquilo. Que es un jugador más de más sí, arriba. Más atacante, sí, más de llegada, sí. Y salió en la posición de medio de y sí, supo pero... tener calma y tocar bien el balón. Ahí prolonga Thiago hacia Iker, pero muy atento al Biol. Y Rubén Reyes, ahí donde es el balón... Tocando nuevamente hacia Albiol, corta la defensa de Zamora. Ahí diremos que es
Curuchá. Es el que cortaba ahí atrás, en el centro de la defensa. Y balón finalmente fuera de banda. Saca Guillermo. El largo hacia Thiago, que hace falta a Carlos. Ahí Miguel Ángel Tomé, de rojo, el entrenador del Zamora. Dan instrucciones a los hijos. Este Tomé, ¿de dónde es? De León. Es un chico de León. Entrenó a equipos de tercera de allí de León, el Bembibre, el Astorga. Después entrenó a la Cultural, el Zamora, y después ha vuelto al Zamora otra vez. Entrenó a la Cultural, entró dos veces a la Cultural y dos al Zamora. Manolo, muy bien, hace Collantes, que hace ese caño, le tira la patada, sigue, combina con Pachón, que abre hacia el Biol, que mete el pie como puede y finalmente corta la defensa. Manolo va hacia el banquillo de Zamora, que no tiene prisa en devolverlo, precisamente. Carlos sacando hacia Pachón. Corta nuevamente la defensa zamorana y falta en la anticipación ante Thiago de Salva. Sergio Torres, este es un chico de calidad, fue de Atlético Madrid B, estuvo en Tenerife y ahora llegó en diciembre, en el mercado de diciembre de Zamora, parece que está en el Portuense y después ha llegado en el mercado de diciembre. Es de la cantera de Atlético Madrid, sí. Y de la misma quinta que Fernando Torres, estaba los dos. Creo que saca muy mal el largo y el balón se va por fuera de portería, protegido por Carlos de la Vega, sí. Que está en ese momento en banda. Sí, era una estrategia ofensiva, entonces suele ponerse el último. Ya viene a recuperar su posición. Llorens, que toca el largo hacia Piti, Collantes, Piti. Y su centro lo corta el defensor Zamora. Muy atentos ahí. Ahí Thiago bajando el balón, pero muy atento. Finalmente Manolo que se lo lleva. Intenta combinar, pero no había nadie por esa bandición en ese momento. Y la arma secreta de Zamora, balones al portero. Maya anticipándose al corte. En Zamora, que veía que no le podía meter mano. Sí, no encontraban la forma de. Al Rayo. Pues, aquí le sacó la amarilla. La primera sacó la amarilla. Minuto 14 y 50 segundos de encuentro. No, perdón, 15 y 40. Cuando 15, se 40. Lleva la tarjeta amarilla Llorens. Está preparando el balón. Ese es el medio, el central derecho. Jorge, me parece que se llama. Jorge Rodríguez, Jorge. Sí. El derecho que lleva esa goleta. Es el central derecho. Es un partido rápido. Pega la mayoría de las estrategias. Él tiene buenos golpeos. Ha tirado otra en la segunda parte que pegó una barrera. Que centra hacia el lado izquierdo y el balón. No, sacaron casi todos los faltas. Pasa de largo. Protegido por Carlos de la Vega. Aunque estuvieron ensayando durante la semana, no les salió la cesta. ¿Están los nervios de verse con tanta gente? No, al final, bueno, pues. Le pasa lo eliminatoria con el Linares y la. Sí, una estrategia un poco son los golpeos. Yo creo que no estaban muy coordinados los movimientos de los que iban a rematar y del que sacaba. Entonces, al final, casi fueron situaciones un poco que no había nadie. Bien. Ahí vemos cómo se va Piti, intenta combinar con Pachón, pero se cierran bien los centrales. Aquí ya empezamos un poco a Llorens, poniendo ahí el primer toque a Collantes. Se abre hacia su pierna derecha para centrar y tiene que salir Dani porque se acercaba Pachón con peligro. Rubén Reyes presionando a Aitor Sanz. Amaya cortando, Collantes, aguanta las tarascadas y ya provoca ese saque de banda.
El equipo estaba rápido cuando perdía la pelota para tratar de recuperarla enseguida y lo más lejos posible de nuestra área, y bueno, eso estuvimos bien. Y aquí cada vez íbamos llegando más y creando más peligro y sobre todo ya empezando a vivir en el medio campo de ellos, que hasta estos momentos pues no habíamos tenido la precisión en los pases y las llegadas. No es largo que va la defensa de Zamora, que intenta tocar, abriendo ahí a banda izquierda. Aquí llega Mal. Si quiere que se vaya, es que se va, pero Salva llega fenomenal al corte y balón para Rubén Reyes, que pone, intenta poner ahí a Cepachón y corta a Guruchaga. El exjugador del Rayo. Sí. Carlos atrás, con calma, hacia Maya. Lore le devuelve, Salva, pitaba a los aficionados de Zamora, pero el Rayo a su juego, sí, que se abra. Tranquilos, esperando un poco encontrar los espacios y que salgan de las zonas defensivas. Tocando lo que hay que hacer, hasta que salga la oportunidad. Y sí, hasta que salgan ellos un poco de la situación de atrás. No era puesto el largo, pero la ha rifado. Y Pachón, que viene a recuperarla, porque no lo ha conseguido. Ahí estaba la gente junto Rubén para Reyes, recuperar Pachón, rápido. No, Manolo, el que toca atrás. Y ahora Pachón el que lleva el balón. Combina con Piti, que no tiene a nadie ahí por esa banda izquierda. Ahora llega Collantes. Ahí buen pase para, le va a meter Llorens, a Llorens. Va a meter un buen pase buen a Llorens. Pase de Llorens. Una buena ocasión. Y una estupenda ocasión que le quita de la cabeza a Jorge Rodríguez a Pachón. El disparo final de Albiol. Despeja defensa y el balón acaba por fuera de la línea de portería. Buena. Un pase de Piti al espacio sobre Llorens. Buena llegada de Llorens al espacio. Sí, sí. Y buena jugada en general de todos. Apenas que apareció Jorge para sacarse la Pachón. Esto sucedía en el minuto 19, en la primera parte. Nada, el Rayo lo seguía intentando. Sí, ahora ya el partido ya era nuestro. Ahora después, la única ocasión de eso es un error de Carlos en una salida del balón, que se la deja y que Iker tira fuera. Después no hay más. Lo suyo ya empiezan a subir más los de Zamora y empiezan a abrir más grupos. Ahí se equivoca Llorens y el balón sale fuera de banda. Se quedan los centros, luego será Agustín el que abre hacia Iker. Muy bien, esta fue una buena jugada hacia la banda izquierda. Finalmente el balón. Y este es el córner. Acaba en córner. Esa es la jugada más clara de Zamora. Sí. Fue la única ocasión remate que tuvo en todo el cuarto. Entre las puertas, entre los tres palos. Vemos a Sergio Torres, que es el que va a sacarla. Con su pierna izquierda. Estamos muy parados. La gente en zona tiene que estar un poco más activa. Y ahí cabecea a Thiago. Y Tete muy bien, después de su primer bote, despejando como puede y despejando nuestra defensa también. La ocasión más clara en todo el partido de Zamora. Ahí Guillermo, hacia el arma secreta. Dani. Eso dice mucho de los juegos que desplegó el Gallo, porque sí, no les quedaba fue otro. El minuto 21 de la primera parte y no tuvieron muchas ocasiones más claras. Nos fijábamos en un detalle, que cada vez que había un córner, que hubo, creo que era más, creo que eran dos, sí, a favor de Zamora, sí, la gente empezaba a animar y tal, estilo Leti Bilbao, claro, porque ¿no? Ellos estilo han, inglés. Es que ellos han metido los goles, los dos. El gol que les dio el pase en Linares fue en un córner, un rebote que cayó, y el gol que metieron en casa también, que metió Guruchaga, también fue en un córner, en un balón muerto en el área. Ya sabemos, no tenemos que enviar el balón a correr nunca, por ese caso. Manolo colocándose la Pachón y le queda ahí el rechace, intenta regatear a Dani y no puede. Buena oportunidad también del Rayo. Sí, un pase de Manolo y bien buen desmarque de Pachón otra vez. Que digamos le devuelve la jugada del córner. Y ahora se va a producir dentro de poco una jugada clave. En el encuentro es de un minuto aproximadamente.
ahí que lleva el balón, corta Manolo y Guillermo cambiando hacia el centro, despeja Maya fuera. Y el balón fuera, enviado por Roberto Sanz, creo que es, ¿no? Sí. Llorens hacia Maya y nada, tocando hacia Carlos. Y ahora en breve es cuando se va a producir esta jugada que sería importantísima en el desarrollo del encuentro. Balón largo a Pachón, que prolonga, pero nada. Tiene ese problema el Dani, que la toca con el pie hacia Jorge Rodríguez. Balón largo, ahí se anticipa muy bien Salva. Sí, esta es la falta que le da Salva. Ahí le hace esa falta a Agustín. Sí. Esa es la tarjeta, deja seguir el árbitro. Y ahora se la va a sacar. Finalmente el balón sale por banda y el árbitro le saca la primera amarilla a Agustín. En una clarísima falta por detrás a Salva. La gente no se acordaba y creía que le había sacado la roja, ¿no? No, fueron dos amarillas. Y esto, mucha gente que me hicieron un cuento no lo recordaba y no sabían qué había ocurrido. Ahí la primera, justa, que le da por detrás cuando... Sí, cuando sale con la pelota Salva. Cuando sale de pelota Salva, le da por detrás, tarjeta amarilla, indiscutible. Aquí se tira este... El Thiago. Albiol, poniéndole el largo hacia Pachón y corta ahí Cruzada. Chaque de banda me parece que fue eso. Sí, no, Jorge Rodríguez. Y el balón sale por banda. Carlos, sin prisa, sin pausa también, a sacar el balón. Es importante controlar los tiempos en estas eliminatorias, ¿no? Sí, hombre, lo que no tienes que pasar es para el otro lado, porque a veces a lo que alteras es a la afición contraria y a veces la despiertas. Hay que ir, como tú dices, sin prisa, bueno, pero que te vean que vas a sacar, que no estás deliberadamente haciendo tiempo. Balón, ahí queda un balón muerto, hay que estar un poquito más juntos. Ahí Viti toca hacia atrás, llega Llorens, abre muy bien la banda derecha a Carlitos que con su pierna izquierda la pone y providencial Jorge Carlitos. Rodríguez lo hace bastante, cortando ahí el balón que buscaba Pachón y casi introduce su portería. Esas jugadas que hace Carlos de Y Carlitos suele a la izquierda, bueno, el gol de Manolo aquí o algún otro en casa también hemos metido. Hemos visto así varias jugadas de centro, sí. Sorprende, es un juego que juega con las dos piernas. Muy importante en el fútbol, ¿no? El Albiol, sacar. Sin prisa y sin pausa. Sí, aquí tenemos, me parece que es una de Piti, le vuelve a quedar Albiol y hay una doble ocasión creo que tenemos. No sé si es este o es otro corner. Remata aquí a Maya. El balón. Vuelve Albiol. Vuelve no, Collantes. Ahí a Collantes, centra Albiol y nada, corta la defensa. Continúa la jugada. Sí, es en el Albiol, saque de banda. Me dio yo parecía que tenía el partido controlado sí, ya sí. Y que Zamora poco podía hacer. Vuelve el balón a Carlos, que nuevamente con pierna izquierda. Esta se le va. Centra, pero se le va. No puede llegar al balón. Al balón Pachón. Ahí en ese fondo, por supuesto, es donde estaba toda la gente del Rayo. Aparte de la tribuna de enfrente, pegando ese fondo. Había otro grupo importante de seguidores del Rayo. Que le tenían que tener entretenido al portero, ¿no? Durante esa primera parte, al Dani este. Rubén Reyes, que es el jefe ahí de falta, que saca rápidamente Salva, Manolo, en esa posición de medio, abriendo la pelota, muy bien. Amaya hacia Carlos, Rubén Reyes, le devuelve buena Piti, jugada. Buena fuera jugada, juego. Que fuera es juego. Un fuera de juego que creemos inexistente, la verdad que... Yo en el campo no me pareció, la verdad, pero no sé, hay que estar ahí para verlo. Era una buena jugada. Ese que me toma las notas me puso inexistente. Y no se suele jugar Martín, ¿eh? Saca Guillermo, el largo, y el balón
ahí cortado por Manolo y el atacante de Zamora va a banda que saca a Carlos. Balón que prolonga Piti y nada, hacia su figura. El portero. Dani. Pero es que unos saques más largos, ¿eh? Sí, me parece. Ahí vaya muy bien, anticipándose al atacante del Zamora. Y la jugada acaba en nada. Saque de banda, jugador de Rayo. Y un balón ahí. Llorens. Amaya. Carlos. Y Rubén Reyes que se precipita y envía el balón fuera. Corta Salva. Estaban muy atentos a la anticipación los centrales, ¿eh? Sí, han estado atentos todo el partido, sí. Y ahí Piti, que la quiere liar, combina con Albiol. Bueno, ahí... Buen centro, y se anticipa Dani a Pachón. ¿Cuántas le han quitado ya a Pachón en este momento? ¿Le han quitado unas cuantas? Un par de ellas ya, sí. Unas cuantas, sí. Bien, Llorens. Un buen cambio de Rubén Reyes. Hacia Albiol, que controla. Tardó en sacar el centro. Y consigue ese córner, creemos, o sí. Fue de banda. Saque de banda porque va Carlos sin prisa y sin pausa. Efectuar ese saque de banda, que Carlos que lo saca en largos, ¿eh? Te ha puesto uno ahí al centro. Este parece que lo quiere tocar en corto. Ya veremos. Sí, toca hacia Pachón. Hace el regate para llevárselo a la pierna izquierda. Un Pachón que... Hace Manolo, tiró. Hace Manolo, esta fue muy buena de Manolo. Sí, con la mala. Pasó con la pierna derecha y pasó rozando la escuadra. Minuto 29, gran ocasión de Manolo. Sí, vino bien. Le pegó bien de interior. Le fue un poco desviada, pero bueno. Ahí ya sí que empezamos a ver que llegábamos bajo un peligro. El balón que no lo corta nadie, queda rifado ahí y que comete falta ante Carlos Gadea. O sea, a este se le da maneras, este Iker. Sí, ha hecho una buena temporada, sí. Y quizás se frustró de ver que no, claro, no salió el partido, ¿no? No, normalmente, hombre, crea más peligro. En este partido todo, solo tuvo una oportunidad ahí que se fue de Carlos. El resto, pues entre Carlos y las ayudas de Albiol, pues lo sujetaron bien. Ahora van a hacer Rubén Reyes, le quita, creo que es Thiago, ¿era? Sí. Y finalmente saque de banda, Carlos, Rubén Reyes, nuevo saque de banda, para ellos. Esta vez a favor de ellos. También dan decisiones, ahí. Pero con calma, estaba tranquilo. Sí, más tranquilo quizá que en Benidorm, sí. Un partido, uno lo ve cuando estás sufriendo, cuando estás mal, cuando no avanzan las cosas o cuando el partido está controlado dentro de lo que puede estar un partido. Pero sí que notas que bueno, que el mando del partido lo tienes tú. Manolo hacia Salva. Esta vez pone largo hacia Pachón, que consigue bajar el balón, pero despeja Guillermo, ahí Amaya, deja ahí y viene la ayuda de Llorens, que abre hacia Carlos. Salva, muy bien bajando ahí el balón Pachón, Piti, que engaña, pero se anticipa Guillermo para quitarle el balón. Otra vez se tiró
Tiago este, el brasileño. Este ha estado en el Badajoz. Estuvo en Pontevedra, no jugó el año pasado, jugó muy poco en Pontevedra. Y bueno, aquí la verdad es que es el máximo goleador de ellos. Un jugador que no participa mucho, pero sí que define bien. Cuando está cerca del área, cuando su equipo le puede proporcionar ocasiones, sí que tiene una buena definición. El máximo que ha sido creo que de 10 goles o 11. Y 11 goles, puede cachar, 11 o 12 goles. Sí. Y el siguiente es en él con 5. Un equipo poco goleador, solo 43 goles en toda la temporada de Zamora, por 38 en contra. En fin, de, pues eso, que especula mucho con quizás esto. Digo, con aprovecha, trata de aprovechar las pocas ocasiones que tenga. Es un equipo, bueno, de, quizás más de contraataque, más de esperar el error del contrario, más no es un equipo de llevar el peso del encuentro. Por lo menos no lo ha sido hasta ahora. Sí, porque están en su casa ahora mismo y están perdiendo el control. Sí, ellos su juego quizás se basa más en tratar de aprovechar algún error del contrario, estar atentos, son un equipo trabajador, competitivo, pero bueno. Salva ahí, te va a poner el largo ahí, Salión. Finalmente recupera por una ahí Carlos. Manolo, ese que se la pone ahora y no puede encontrar bien en primera instancia. Y el balón sale por fuera de banda. Saca rápidamente al Viol hacia Rubén Reyes. Buena y va. Y al centro y lo corta otra vez Jorge Rodríguez. Ya estamos en el minuto 33 y va a venir una ocasión. Esta yo creo que es la doble. La triple ocasión. Sí. Titi le pega, en uno y después le va a caer el balón al Viol y le pega para afuera. Manolo que va a sacar este corte. Disculpen, pero por culpa de esa viga no podíamos ver el córner, esa parte del campo. Engañan sacando el córner en corto y el centro. Este es la de Piti. Es el disparo de Piti, rechaza al Viol que sale rozando el área. Perdón, el palo. El pie también, la pierna cambiada, sí, a la izquierda. Y ya la afición del Rayo, que a ver si va calentando más por ver que el equipo iba para arriba. Ahora ellos animan un poco el Zamora, viendo, tratando de sacar al equipo de los malos momentos también. Porque era la afición rayista, veía que se dominaba el partido, pero que claro, no llegaba al gol. Necesitábamos el gol para ese dominio, pues plasmarlo en el marcador. Sacan de banda hacia atrás. El balón prolongado ahí por uno de Zamora, llega al centro de la defensa, que corta. Rubén Reyes se va de esa presión de esos dos jugadores y abre muy bien, buen campo de juego hacia Llorens. Toca, se apoya en Collantes. Collantes se va inicialmente hacia la derecha. Llega atrás a Rubén Reyes y se malentienden ahí, pero finalmente va el balón a Llorens. Manolo deja pasar hacia Amaya. Buen cambio a Amaya. Y buen cambio de juego, lo dice Felipe. Fuera y fuera de juego también. Sí, yo le pito a los dos o tres. Que fue inexistente. Este Linier, este con poco pelo. Tenía el muelle rápido. Sí, dijimos, sí, a ver si la segunda parte lo hace lo mismo con los Red Zamora. Bueno, mejor que no lo hiciese, porque no atacaron. Te acuerdo que yo en el campo pensé eso mismo. Digo, tiene el muelle flojo. ¿Sí? Y luego la segunda parte le perjudicaría a Zamora. Además tardaba mucho en levantar el banderín. Sí, la nueva ley esa, que hasta que no lleguen no... Una ley que encrespa más que ayuda. La verdad es que no podemos decir que el equipo se matara a correr el mundo, ¿eh? Eso es lo que se ve aquí. Que todos corrieron. Lo que pasa que, bueno, en los momentos de pausa el equipo sí que estaba, se le veía más, se le veía tranquilo. Cogía aire, tal, bueno, pues eso. Bueno, otra vez a mano. Engaña ahí al Viol primeramente. El centro nuevamente. Lo bueno es que cogíamos rechaces y teníamos otra la posibilidad de atacar. Reyes la pone, pero no, ahí no hay nadie. Más cortita, quizás hubiera podido... Sí, o volver a tratar otra vez de jugar. A veces es eso, los espacios o los huecos hay que volverlos a... Ahí no lo había, hay que volver a mover la pelota para volver a encontrarlos. Sí,
Ahí, Amaya anticipándose. Carlos dejando ahí para el viol, que prolonga hacia Piti y corta Gurruchaga. Ahí entra Gurruchaga nuevamente a Piti, pero finalmente se da el balón. Rubén Reyes al viol. De Piti. Bien atentos todo el mundo. Carlos, sí, sí. Rubén Reyes. Rápidos. Agustín. Un Pachón para volver por detrás de la línea del balón otra vez, una presión. Este cambio de juego que le sale mal y corta el viol. Ahí, bueno, el pase. Vía orden. Rubén Reyes, Carlos. Había orden y razón en las cosas que hacía el Rayo, no intentaba otra nada vez loco. Y otro fuera de juego, sí. Otro de los del muelle. El señor Pocopelo. Y los perjudicadores, esas tres jugadas ahí por la derecha, podían ir, supongo, con bastante peligro. Era el minuto 38 y el marcador seguía 0-0. Y las espadas en alto. Uh-huh. Ahí, Thiago. Falta de sobresalva. Estaba aburrido de que no cogía una de esas por alto. Y ya no sabía qué hacer y, claro, empuja. Y el árbitro lo ve. Y pita la correspondiente falta. Y ahora se intentaba ahí poner el largo, pero nada. Ese es Sergio Torres. Sí. El que es objeto de falta por parte de Pachón. Estaba ahí ayudando en el medio campo, en la presión. Ahora intenta tocar ahí por la derecha, ven que no pueden. Se va a producir otra jugada de peligro del Zamora. Sí, un error de Carlitos. Sí, sí, Carlos ahí. Es justamente aquí. Tiene ese error y aprovecha, pero su disparo sale fuera. Ese es el problema, el que el exceso a veces de confianza cuando te ves tan superior, te relajas un poco y ese relax hace que cometas errores. Y eso es lo que no nos puede pasar el domingo que viene aquí. O sea, debemos estar con los cinco sentidos y tratar de minimizar los errores. Porque el exceso de confianza es lo único que nos puede llevar un poco a tener problemas. Pero se puede decir que fue el único error. Sí, 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 sí. Encuentro y... No, aparte es normal. Normalmente siempre oyes, no se puede jugar sin errores. Exacto. Buen cambio de Collantes hacia el viol, que le pone ahí muy bien a Carlos. Se la lleva inicialmente y ahí muy atento Gurruchaga. Se empezó quejando después. Se corta. Y ahí Rubén Reyes disparando, pero pega en el polo de Zamora. Y ahí Manolo tiene que llegar ahí como puede. Con tu dedo. Sí, sí, sin complicaciones. Ahí tiene que complicarse, ¿no? Sí, era una pelota dividida y a veces el que va más suave es el que se lleva la peor parte, entonces hay que ir fuerte. Guillermo combinando con Gurruchaga. Y ahí es Jorge Rodríguez el que pone el largo ahí. Nuestra. Ahí se ve que se abren más los laterales y se quedan ahí los dos centrales, ¿no? Claro, porque por si acaso va el balón a banda, pues la está tapando. Carlitos debería estar un poquito más cerrado, pero Llorens tiene que estar allí porque... No, te digo los del Zamora. Ah, claro, se abren para salir a la pelota, para que sean más difíciles de presionar por nosotros. Exacto. Para abrir a los dos medios centros nuestros, a los dos delanteros centros nuestros y tener espacio con el que viene a recibir el centrocampista de ellos. El Pachón presionando ahí al portero. Claro, están abiertos, sacan el lateral fuera, entonces ahí... Eso es. Saca el lateral arriba con el extremo y entonces ahí tratan de abrir el campo, de hacerlo grande para salir jugando. Manolo muy bien recuperando el balón. Definiendo detrás a Tete, que se complica y la manda el largo ahí. Recupera Collantes, que la baja muy bien. Manolo con calma. Juego joven y que supo. Tiene tranquilidad para jugar. Sí. Tete que no tuvo mucho trabajo. Ahí no, Collantes que intentaba volver a Pachón. El único trabajo aquello ya que hemos visto, sí, ya sí. Olvidaros, que no lo vais a ver en todo el mundo. Ahí lo ponían el largo y Salva muy bien, cortando. Y Rubén en la ayuda, devolviendo a Salva. Al viol. A Guillermo. Rubén Reyes poniendo a Carlos. Y ahí se lleva la falta. Y fijásemos
entrar muchísimo más por esta banda. Sí, derecha. Por la derecha, sí. Por la derecha tuvimos más llegada. Por la otra tuvimos menos, pero muy buena. La de Llorens, la sí, fue muy buena. Anteriormente. Es que es el problema de, en el momento, mi opinión, ¿no? De Collantes, que es un diestro jugando por banda izquierda. Sí, pero lo utiliza mucha gente al final. Eso, ellos también sí. Están jugando así con Iker. Al final hay zurdos, hay menos, entonces a veces te toca jugar por la derecha, pierna cambiada. Tiene sus pros y sus contras. Abres menos el campo, pero... Buen Rey dice que se acaba ese balón. Que cae ahí a Piti. Abre banda derecha y ese disparo de Pachón. Que Dani tiene que enviar como puede fuera. Pues creo que se ven arriba. Afición. Cada vez que hay un filero. Esperando el gol. Se sacó este. La columna es buena, ¿eh? Que sí. Me tenía enfrentado. Como no voy a la. Una columna de calidad. Se me ha colado. Buena madera. Ahí ese balón largo. Que controla Piti. Muy bien Piti, en dos toques. Y ahora se le va un poco fuera y saca de banda. Y nada, no consigue controlarlo. Pero ahorita indica saque banda que creo que protesta porque creo que no era. Pero bueno. Creo que esa palabra de fuera, fuera, que se está escuchando de la afición, creo que no sé si es en este momento que hay un incidente. Sí, se llevaron ahí, un par de aficionados nuestros. De Aún se llevaron con su hijo de 15 años, uno de 15 y otro de 5 años. No entendimos lo que pasó, no sabemos muy bien. Sí, lo que pasó, sí, se llevaron algunos. Hubo también intervenciones de la policía sin venir a cuento. No, ahí. Bueno, a ver, pero la policía al final estuvo bastante tranquila, la verdad, porque bueno. Yo creo que hubo un lío en la entrada, no sé qué, que querían poner algo que no era para un lado, empezaron allí a pegar también palos así sin conocimiento, no sé. No hubo aciertos, ¿eh? ¿Cómo pasa? Sí. Cuando se va fuera es lo que está puesto uno. Sí, bueno, pero la verdad es que bueno, para todo el difícil contra tanta gente, yo creo que bueno, que la, el comportamiento de la afición nuestra fue. Sí, claro, claro. Nuestro sí, yo te hablo de la policía. Ya, ya. Pero es difícil también. Y luego ocurre al revés, cuando ve. Aquí nos dan a nosotros, nos dan a nosotros también. Esto es curioso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, subir a segunda cuesta mucho. Pues, aquí Llorens subiendo. Llorens y que se disparo que. El tiro alta y que coger un poco los tres palos. Es mejor que vaya rasa, pero sí. Bueno, imagino que quiso tirarla así, pero le salió un poco ¿alguna alta. ¿Alguna ha metido a lo largo de su carrera así? Sí, ha metido alguna otra. En Valladolid. 2-1, me acuerdo yo de ese partido muy bien. Y nos colocamos líderes. Claro, es bueno y además sí, incluso ellos la pueden meter, la verdad, porque pues, cuando va rasa y encima le va bien pegada porque le pega bien Llorens. Sí. Igual de Valladolid que muchos aficionados allí están recordarán, obviamente. Y ya se ha acabado la primera parte. No hay tiempo para la más. La primera parte. Quito los 45 minutos exactos porque no hubo interrupciones. Y se quedó todo para la segunda. Las tarjetas, los goles, las expulsiones. Y el Falcon y la Teresa que se recoge. Y bueno, unos segundos de publicidad y continuamos con la segunda parte. Bueno, pues ahí los aficionados del Rayo sentados cogiendo un poquito de fuerzas para seguir animando la segunda parte que iba a dar ya comienzo. Con el saque por parte de Zamora esta vez. Ahí Sergio Torres y Thiago, los que inician esta segunda parte. Aitor Sanz cediendo atrás hacia Guillermo y el balón sale de banda. Ahora Carlos sacando hacia Piti, creo que es. Sí, Piti, sí. Carlos abriendo atrás a Llorens, que la pone en largo hacia Collantes, que la baja muy bien, pero ahí está atento Jorge Rodríguez para ceder a Cristian, que despeja en largo. Y Llorens cortando el balón, muy bien ahí yéndose Rubén Reyes, a pesar de ser agarrado y ser objeto de ese empujón, doble falta. Que quizás a lo mejor podría llevar una tarjetita, perfecto. Falta clara, sí. Necesitado por Llorens por sacar esa falta. Que sacaría ahora los jugadores del Rayo. Vemos que es
Albiol, que se dispone junto a Manolo a sacarla. Creo que fue finalmente Manolo que la sacó. Están engañando, a ver si va abierta o cerrada. Y finalmente es Albiol el que la pone. Y ojo que meten ahí la cabeza para salvar. Manolo cortando ahí. Llega el balón a Collantes. Que no se puede ir. Está con dos, uno detrás. Le tienen muy cubierto. Y ahí Manolo, con ese agarrón, sobre Sergio Torres, se lleva la tarjeta amarilla. Minuto 47 de este encuentro. Dos minutos de esta segunda partida. Lástima en ese córner, Pachón y Amaya y sí, esa falta lateral. La verdad es que llegaba, parecía que iba a llegar Pachón y no llegó, porque llegaba antes que el central, que fue el que lo sacó. Estaba por delante de él. Y atentos, o sea, se acaba de sacar la tarjeta amarilla, esta a Manolo. Y dentro de poco vendrá el momento este importante del encuentro. Sí, viene la de... Sacan ahí el largo. Hacia el extremo. Es Bas. Exacto, el Bas. Que el consigue corner. El córner. Pero el Bas, mirad cómo animan con sí, este el segundo córner. Sí, el Bas. Yo no hay más, me parece que creo no que más. No hay más. Creo que no hay más. Ahí el Rayo bien situado. Tiene todas las posiciones y despejando quién no. ¿Qué va a ser si no? Pachón fue. Ah, fue Pachón. Sí, se verá, sí. Fue Pachón que se pone. Parecía Amaya inicialmente. Delanteros que bajan a defender, vamos. Ahí Cristian poniendo hacia Arbas. Y entre Llorens y Collantes sacan el balón hacia... Cambio de orientación ahora. Pachón. Sí. Y aquí viene la jugada. Viene jugar, atentos. ¿Cómo agarra ahí a Piti? Sí, sí. Agustín, protesta, no tiene nadie protesta. Son las dos amarillas. Pero a veces los jugadores piensan que porque lleve una, pues se va a cortar el árbitro y a veces no se corta. Y lo curioso es como sin ver la roja siquiera. Ya lo sabía, ya sabía que se iba para casa. Y se va derechito. Se va derechito, no tiene ni perder tiempo ni nada. Es curioso este detalle. Ahí sus fumadores quieren sacar unas palabras que no creo que soltara muchas. En ese momento. Y ya se monta la tangana aquí por parte de Santiago y Zamora. Protestando, bueno, entendían. Muchos no se acordaban de esa primera amarilla. Sí, bueno, pero no tenías que acordar. Si es la segunda, esta sí es tarjeta. Y la otra no, también fue. No, sí lo sabía. Sí, pero la afición. La afición no, y no sabes lo que ocurre ahí, si sí, ha sacado la roja, se creen. Y al final del encuentro había mucha gente que lo comentaba, ¿no? Lo importante es que era el minuto 49 del partido y Zamora iba a jugar con 10. Muy bueno. Pues poquito a poco ya lo hemos conseguido comernos un pelín, ¿no? Sí. En términos ajedrecísticos. Y otra vez. Son Manolo y Albiol los que intentan ponerla. Y nuevamente Albiol, esa va buena, la toca ahí Piti, creo que era. Y Manolo ahí cortando. Rubén Reyes. Esta fue la que el de Pachón le llamó la atención por sí, hacer exacto, esto. Exacto, lo que comentábamos antes. Por hacer esto a los dos, se después ve una tarjeta de ellas Albiol. Sí. Por hacer una, Albiol. Después, le está ahí, sí. Se lo está diciendo. Pero tío, sí. ¿Qué haces? Que te claro. Podía haber es expulsado. Que hay que saber medir los tiempos porque vienen de una expulsión de ellos, entonces... Eso lo está aportando Pachón, sí. Su veteranía del equipo. La tremendo, experiencia. Hay otros detalles a lo largo del partido, veremos. Y la veteranía que aportó aquí el día del venidor. El partido de vuelta sí, aquí sí. Sigue aguantando la pelota en los últimos minutos y posicionando mucho al equipo, con faltas, con fallas. Un Pachón que ha llegado hasta fase final sí, ha ido en plena forma y... Ha ido un poco mal equipo. La Jorge le cortó un poco y después ha ido, la verdad dispara, es que... Y sacando esa falta que directamente fuera. Ha ido mejorando, tanto física como
y que aporta una gran experiencia, sí, que es importantísimo en esta fase de ascenso, que es muy importante. Y 16 goles. Y 16 goles. Pichichi del equipo. No habiendo jugado todos los partidos porque me he perdido varios por ese. Ahí Salva, muy bien. Sacando el balón y luchándolo hasta la extenuación y quedando poder del Rayo. Ahí tomando hacia Maya, que sabe la lección, pues, tocar a Llorens. Ahí corta el Cristian. Y ahora se produce un contragolpe del Rayo. Sí, de Collantes fue, ¿no? Sí. Una ocasión. La que llegó hasta el palo. Un poco después todavía. Ahora, en un momento. Llorens hacia Maya. Manolo. Salva hacia Carlos. Entra Albiol, atrás, en prisa. Las protestas de los aficionados de Zamora. Y este pase sensacional de Manolo, que controla Collantes y solo ante Dani no consigue marcar. Yo creo que estaba atrás. Sí, estaba Piti en el centro. Pero claro, es tan rápido y al final los goles son del equipo, entonces da igual que nos meta uno o otro. Claro. Piti le pasa igual a la segunda parte, uno se la pasa a Pachón, pero a veces se ve, otras veces. Y aquí vendrá otra buena ocasión del Rayo. Esta jugada, este balón largo de Llorens hacia Piti. Sí, falla. Falla Cristian. Aquí estaba Pachón, aquí atrás solo igual. Y Piti tira y el balón a córner. Hay dos jugadores, compañeros. Pachón le protesta. Porque tuvo, a lo mejor al final ya no, pero antes tuvo el pase para darse. Yo lo he visto algunas veces. Peca mucho veces, individualista. Pero quizá porque este año no ha encontrado el gol, tantos goles como esperaba, y entonces los goleadores se creen que solo si se hacen goles son importantes, y a veces también son importantes en otras situaciones. Yo creo que se sintió un poco en deuda. El que se acaba, bueno, lo creo que es. Y el balón finalmente lo ha dejado por el Rubén Reyes. Sale de fuera. En el minuto 53, y el Rayo que mostraba sus bazas. Tenido dos ocasiones que podía. Claras. Sobre todo mano a mano que ha salvado Dani. Que dio al final de la primera parte, ¿no? Era. Y este último de Collantes. Y el de Piti ahora también. Una jugada, dos jugadas seguidas. Bueno, los dos de. Perdón, Collantes y Piti, efectivamente. Estoy confundido. Un portero este Dani, ¿no? Parece. Chico del Celta B, sí. Ha hecho el otro día, parece ser que fue el artífice del pase allí en Linares. Que ¿del pase? Bueno. Sí, de que portero. Pasase. De que pasase el. Ah, de pasar. De que pasase el Zamora y tuvo intervenciones muy buenas hasta la lesión que sufrió con Cataña, que le dio un golpe y no lo ha jugado medio hecho polvo. Pues acabaría Cataña, con lo veterano que es. Y ya se va a reír de nosotros. Sí. Cristian intentando centrar y Collantes muy bien en la ayuda. Ahí Ollorens bajando abajo. Se tiene bien aprendido la lección, los dos, digamos, extremos. Claro, hay un saque de banda, hay que bajar para ponerse delante. Intenta colgar el balón, lo baja ahí como pueden y Salva, muy bien Salva. También otro destacado por el encuentro. Carlos doblando por ahí, por la banda derecha. Y había el objeto de falta. Saca rápidamente hacia Rubén Reyes. Carlos. Rubén Reyes. Cambiando el juego hacia Collantes. Le dobla a Llorens. Le pega. La pega con pierna derecha y sale el balón ligeramente. Bueno, algo alto. Últimamente no está teniendo suerte Collantes de cara al gol. Bueno, yo metí unos cuantos durante la liga. Hizo 10 goles. Son unos números buenos para un jugador de banda, la verdad. Estábamos hablando antes del máximo goleador de ellos, tiene 11. Claro, sí, y claro. Nosotros Collantes y Michel este año han aportado muchos goles.
Llorés, Cebollantes. Me quería entrar más en juego en esta segunda parte. Muchas ayudas, difícil, pero muchas ayudas. Ahí está. Medio centro, el interior de ese lado y el lateral, muchas ayudas. Ahí hay que tener la tranquilidad para sacarla, porque si hay tres ahí, en algún sitio hay menos. Entonces se hay que tratarla de sacarla para otro lado. Se ve que también los tenía estudiados y sabe que el peligro lo llevamos principalmente por adelante. Claro, lo que pasa es que, bueno, que a veces es difícil llegar a las ayudas. Ahora si vamos a cambiarla de lado hubiese sido difícil para el Zamora llegar a la otra banda. Collantes, que es objeto de falta, que el árbitro... No la pita. En la pita sí, tuvo varias faltas que le hicieron a Collantes, que el árbitro se hizo el loco. Esta segunda parte. Y muy bien, cediendo atrás ahí Salva, creo que es. Lorenz. Otra vez el largo, esta vez hace Piti, que no consigue controlar bien. Y se lleva el balón Sergio Torres, abriendo a la izquierda, pero Iker no consigue controlar. Claro, intenta controlar con la pierna derecha. Claro, con ser derecho. Con ser diestro y se le escapa. Se pierde muchos balones así. Ponido meter la otra pierna, la mala, pierdes una décima de segundo y... Nadie tranquilo, no tenía prisa, a pesar de estar con un jugador más. El balón ya entraría y queda mucho partido y todavía el partido de poco. Y ese balón en largo, que intenta llegar Collantes, pero ahí entre el defensor y Dani, le tapan. Vaya madre otra vez ganando el balón. Y están reclamando una mano de tarjeta para una mano de Rubén Reyes. No la vería nada. O no fue tan mal. Y la puede sacar, intentó jugarla con la mano, puede sacar la amarilla. No se considera con intencionalidad. Claro. Se dispone nuevamente Jorge Rodríguez. Esta le pega fuerte, parece que le pega la barrera nuestra. Es esta una que pega fuerte y pega nuestra barrera. Pero la barrera es sí, bueno, poco numerosa. Los de atrás, los de atrás que hay por detrás. Me parece que es esta una que nos pega ahí. Sí, ahí le pega Salva. Y despeja especialmente Piti, abriendo la derecha, pero muy largo. Y no puede llegar al gol. Minuto 59 de partido ya. Y nada, el Gallego sigue intentando. Sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa. Y el arma secreta del Zamora, con el desabalón en largo, que mira, ha botado, no ha conseguido controlar el Vas. Y pide ahí Rubén Reyes a desbaratar la jugada, que protege muy bien Carlos y sale de banda. Defensa de Cayo fenomenal. Sí. Bueno, la defensa y todos los jugadores ayudando a ayudando, sí, sí. Sí, pero la defensa no es solo los que están en el lo hace todo el equipo. La defensa se empieza arriba. Eso es. Manolo, sensacional cambio de juego. Hacia Carlos. Y aquí que hemos hecho ya lo de a por ellos, ya los cantan los aficionados del Rayo. Se están acercando los momentos decisivos del encuentro. Bueno, se las pitaba todas, se las pitaba todas un poco el árbitro, cuando chocaban en eso, falta es, sí, normal. El cuerpo por detrás. Sí. El público pide tarjeta. De tarjeta. ¿Qué es el cambio? Yo y creo. Ese primer cambio que se produce a lo largo del encuentro es el de Manolo, que con esa tarjeta, pues Bermel decide que hay que darle descanso y entra a su lugar Cubillo. Va a sacar la falta el Zamora, que le dice que la repita, que estaba apuntando el cambio todavía. A veces por esto te sacan tarjeta también. Bueno, esta vez ha sido con diferente. Va a echar un jugador y sí, bueno. Sí, entonces se le lía. Sería la cosa.
Ahí sube Urruchaga al remate, al central. Se queda Jorge Rodríguez aquí en el centro, quizás esperando un rechace, ¿no? Un disparo. Ahí la consiguen tocar, pero el Rayo sale rápidamente a la contra. Llevada esta vez por Collantes. Y qué carrera se pega aquí Llorens en esta contra. Sí, jugando bien. Hasta el final consigue meter el pie. Le dio un pase que lo mató. Y el árbitro indica saque de portería. Qué poderío, ¿eh? Con sus años, ¿eh? Lo mató Collantes al pobre. Qué temporada está haciendo Llorens. Cómo corre la banda. Sí, es un jugador que te da posibilidades porque sale doblando, entonces bueno, eso es una ayuda. Y al jugar con un derecho también te da más posibilidades porque al ir hacia adentro pues te deja la banda libre. Ahí cortando nuevamente Salva, Carlos, Albiol. Intentaba pasar por las piernas, ¿no? Pero atento, la cierran y cortan el balón. Ahí abren el juego Zamora hacia Llorens para que vacile un poquillo. Llorens que ya estaba en su sitio después de la carrera. Y Rubén Reyes consiguiendo ir atrás. Toca con Piti. Ahí. Iba, pero el campo estaba un poco seco. Entonces a veces se quedaba un poco frenada la pelota. No, pero en general en buen estado. Sí, no, el campo estaba bien, pero nosotros siempre solemos regalar un poquito más para que la pelota circule más, vaya más rápido. Jorge Rodríguez hacia Dani, que le devuelve. Zamora tampoco juega con mucha prisa. No, porque bueno, ahora tiene uno menos, entonces bueno. Ellos esperan, es un equipo que espera un poco que le llegue la oportunidad más que crearla a ellos. Bueno, que sale de banda. Llorens, que saca hacia Cubillo, que toca atrás hacia Maya, Cubillo de nuevo. Albiol, a Maya, Rubén Reyes, Pachón, que viene ahí a ayudar. Y Collantes que consigue ese saque de banda, pero el árbitro lo indica en sentido contrario. Protesta ahí Collantes. Cristian hacia Jorge Rodríguez, que la pone en largo. Y tan largo. Hacia Tete. Que mira, ya le hemos nombrado. Sí. Me toca un balón. Alguna cesión sí. Cubillo. Uno de los porteros es que aunque no participen mucho, que estén atentos. Sí, sí, claro. Cubillo, Amaya, Llorens, es Collantes el que se va el balón. Y vemos aquí que se va a producir la falta que va a dar origen al gol. A Piti. Es a Piti. Y decían, también se quejaban de que esta falta no había sido. Llorens Zamora. Tarjeta amarilla para Cristian. Esa falta sobre Piti. Para Jorge. Es Jorge Rodríguez, Jorge. Es la falta, sí. Sí, Jorge. La tarjeta. Hace la falta y se va la tarjeta. Jorge Rodríguez. También decían eso, que sí, fue falta. La verdad que bueno, el árbitro esperó a ver si la podía coger el Rayo, no la podía, pues entonces falta. Bien, complicada la ley de la ventaja. Falta que va a dar origen al gol del Rayo Vallecas. Ya le vamos anunciando. Atentos a la ejecución de la misma. Que bueno, la tiró de maravilla, ¿eh? Rubén, sí. Y Paula que iba adentro. Está el pobre como loco por hacer el gol. Sí, por hacer exactamente. Paula que iba adentro, se luce la intervención Dani, pero bueno. Pues al final fue gol. Porque Rubén está acostumbrado a hacer más goles durante la temporada, este año no ha hecho, entonces está con muchas ganas. Esperemos que lo meta en el partido vuelto. Eso es lo que estaba yo pensando, lo que pasó a Maya también en el anterior partido, el remate de cabeza al larguero. El larguero, sí. Y digo, pues a lo mejor Rubén Reyes va a ser el que meta el gol, que dé el acceso soñado al rato. Se ha adelantado la barrera ya un metro y pico, ahorita no se da ni cuenta. Ahí intentan engañar y es Rubén Reyes que ejecuta perfectamente el remate que lo despeja Dani y ahí atento a Maya. El que más fe tuvo. Paráis a jugar de control para repetirla, por favor.
El que más fe tuvo un poco, porque estaban mirando todos la jugada y al final el que empieza a correr antes es Amaya. Fijaros que el que empieza a correr, el que tiene fe de ese rechazo es Amaya, porque Pachón sí, está un poco más atrás, Collante. Ahí lo vemos. Y está mirando la ejecución, a ver, pero Amaya sale corriendo desde más atrás. Son las ganas, quizás. Y es la fe al final. Ahí, sí, juega la intervención de Dani. Y cómo se tira en plancha. La única ahí, forma que había de meterlo. Que le meten la pierna ahí, que le dan en la cara. La única forma que había de meterlo era esa. Y ahí está el capitán para inaugurar el marcador. Y ese gol que esperemos que nos dé, por supuesto. Que llegue a saludar a la gente, lo que pasa es que queda muy lejos. Queda muy lejos y le paran los otros, que luego nos lo comentarán en la entrevista. Que le paró Pachón y le paró Michel y Cubillo y dijeron, ¿de dónde va? Que no, que como vamos para allá sacan del centro. Esa es la veteranía que estamos hablando de Pachón. Al final, la verdad, ya locos. Con ese gol. Pues sí, fue eso, le agarraron. Claro, se queda ahí cortado porque la celebración y tal, porque le agarran los otros. Los centrales tampoco están muy acostumbrados a celebrarlo. Él salió corriendo, pero no hacía nada. Quería celebrarlo con la afición, yo creo, pero estaba demasiado lejos. Y dije, sí, joder, ¿qué vamos a hacer? Le voy a cantar la afición del Rayo. Pues saca el Zamora directamente fuera, ya están rotos. Minuto 66 y el partido que se ponía de cara. 21 esta segunda parte. Y ahora tiene la oportunidad de meter el segundo en esta buena jugada elaborada del Rayo. Cubillo, Carlos, Cubillo de nuevo, que le pone al Viol, devuelve a Cubillo, el Zamora sin ver el balón. Salva, Amaya, Llorens, que regatea muy bien ahí, al volver a centrar a Salva, Carlos, Cubillos. Eso, perdón, Cubillos, Carlos ya está allí en banda, que con ese balón largo que corta defensa, y ahí Collantes cortando el balón, Pachón, continúa con él. Toca hacia Collantes. Rubén Reyes se lleva el esférico. Ahí se puso un rechazo entre Piti y Bachón. Y el disparo final de Piti lo atrapa Dani. Tú has tocado el balón en esa jugada, ¿eh? Sí, hemos llegado bien, sí. Con la calma. Y ahí se lleva la tarjeta amarilla. Es Thiago. Thiago, el delantero centro. Estaba negro porque no había olido ni nada. La afición del Rayo ya con la fiesta total. Me ha costado, pero por fin llegó el gol. Claro, y luego había tranquilidad, no se veía ningún peligro en Zamora. Claro, sí. La verdad que eso es lo que tenemos que estar, aunque no haya peligro, estar atentos para que. Ahí Collante no consigue controlar, el balón lo saque de portería. Indicado por el señor González Fuertes. Te iba a comentar, ¿tenemos alguna baja para el partido por las tarjetas? No, que había con 4 era Piti y no le sacaron. Quería yo que Albiol tenía una. No, ¿cómo una? Ah, ¿que quería que se quedan no, 2 en el playoff? No. Son las siguen las de... contando la liga. Ah, vale, entonces nada. Solo hay una confusión en este aspecto, pero bueno que no la aclares. No, estaba con 4 estaba Piti, que yo creo que el cambio también viene un poco producido por eso, para que no le sacasen la quinta. Ahí Collantes, intenta poner a Pachón. Ahí finalmente se la pone Piti, pero no la consigue controlar. El balón rechazado, llega a Carlos. Lo mira con Cubillo, le devuelve, continúa a Carlos, e intenta poner, pero le cortan, creo que Sergio Torres. Ahí Thiago luchando. Cristian hacia Jorge, que pondrán balones largos, que es lo que se va a hacer. Le controla Ike. Le cubre Carlos y le ayuda al Viol, que es el que le roba inicialmente el balón. Continúa Iker,
Ya te veo, el Zamora ese calmándose porque hoy que no. Pero hace otra cosa, ¿no? Ahí, muy bien, Rubén Reyes cortando ese balón. El balón que lleva ahí a Aitor Herbás. Y entre tres jugadores del Rayo se lo quita. Cambio de juego de Llorens hacia Albiol, que Guillermo consigue controlar. Luchaga. Hacia Sergio. Torres, Jorge Rodríguez. Luego largo hacia Thiago. Cambio de izquierda donde entra Guillermo. Y ahí el balón que le quitan a Iker. Y Rubén Reyes construyendo hacia Collantes. Abre muy bien a Albiol, le devuelve. Y ahí es objeto quizá de una falta. Y bueno. Nah, yo creo que no. Otra vez va otro balón recuperado por Pachón viniendo por detrás. Rubén Reyes, Cuyo, Carlos, Albiol, en su centro lo corta ahí Gurruchaga para que Guillermo bueno. Despeje fuera. Pero ahí la depresión la estamos ejerciendo sobre el campo de Zamora. Sí, cuando hemos perdido la pelota siempre está alguien cerca para. Ahora lo hacen dos cambios, me parece. Sí, hacen el doble cambio, la doble sustitución de. Juan. Pues entran Iván García y Joel. Y se retiran Aitor Herbás. Y. ¿Qué tiene el otro? Joel, Thiago, antes de eso. Thiago. Aitor Herbás. Herbás y Thiago. Minuto 72, 73 de partido. Ahí controla Piti, saque de balón de banda. Continúa con él. Qué bien aguanta el balón este chico, ¿eh? Ahí esa falta de Cubillo, que es objeto de tarjeta. Sí, mira, una falta que fue a buscarla para tratar para de. Para el contragolpe, sí. Lógica, falta que tiene que hacer ahí un medio. Y es el minuto. Minuto 73 de partido. 73 de partido, 28 de esta segunda parte. Falta que vas a sacar a la olla. El único recurso que tenía en ese momento el Zamora. La consigue tocar a primera instancia, pero. Pues Joel, yo creo que es Joel. Joel, sí, el número 12. Joel. Que es delantero, ¿no? Sí, este es un delantero. Lo está poniendo en banda derecha, pero es un delantero. Portugués, me parece que es. Ahí, el balón finalmente protegido por Llorens. Sale nuevamente de banda, ahora saca el Rayo. Va a Maya. Y nuevo cambio. Esta vez del Rayo va a llegar, ¿no? Michel. Quita Piti. Se va Piti y entra Michel. Lo comentaba Felipe, quizás para protegerle de esa tarjeta que le impidiera estar en el partido de vuelta. Ahí de. Con su veteranía le aplaude Pachón y entra pues, otro veterano, Michel. Está recuperándose de esa lesión que ha tenido, esas dos lesiones consecutivas y cogiendo minutos a ver si ya el próximo domingo puede estar disputando el encuentro. Es coreado por nuestra afición. Ahí Pachón sacando ese balón en largo y tan largo que se fue. Y ahora el portero está esperando tanto con el señor.
Se le ha caído la pierna. Ahí Mitchell, hacia Pachón. Se va a hacer una buena jugada del Rayo. Una jugada al Viol y intenta meter el balón. No, pero... fue Mitchell. Mitchell se va a meter a Pachón. Mitchell, perdón. Mitchell a Pachón. Ahora es que lo confundo, pues se ha cortado el pelo. Sí. Ahí haciendo falta a Maya, pero nada. Ahí con falta consigue llevarse el balón. Mitchell no llega porque se ha cortado el pelo. A llevarse el balón. Ahí Erwin Reyes. Rubén, sí. Una gran jugada de Rubén Reyes. Sí. Que se va de. De esos dos. Dos defensas, de tres. Intenta ponerle el segundo palo al Viol. Al Viol, pero creemos que es Guillermo el que mira el balón fuera. Y Collantes que se le ha quedado sin bota. Protestas por supuestas pérdidas de tiempo. Saca el Viol y entraba y salva, muy bien. Y ahí es Iker el que inicia la contra. Me devolvió muy bien la gente, muy rápido. Iker que no había tocado bola. Ahí se tiró y ahora yo creo que... Ahí se calienta, ahí se calienta, ahí se calienta esa entrada que ha recibido. Y vemos cómo continúa la jugada. Se intenta ir Collantes, toca con Pachón. Se la lleva el Zamora, Joel, Pachón ayudando y robando. Amaya, Rubén Reyes y el Rayo a tocarla. Se intenta ir Carlos, le ha tirado hoy la patada ya Iker y finalmente le hace falta su compañero. Pero ahí ya le ha tirado una patada a Carlos. Tarjeta para... Para el otro. Para la izquierda. Para Guillermo. Pero ahí está calentito. Y justo un poco después se producirá la expulsión totalmente justa de Iker. Vemos a Rubén Reyes y al Viol siempre intentando despistar, ¿no? Vamos a ver si... No sé si va con la zurda o con la diestra. Sí, bueno, y también porque tiene alguna otra jugada ensayada sobre barra, sobre Collantes. Bueno, son diferentes opciones que tienen trabajadas. A mí me gusta a mí cuando los entrenadores plantean estas cosas, así. Nunca sepan cómo va a ser el saque. Claro. Si va un jugador solo a sacar, dice, pues este va a ser abierta. Si tienes dos, y después allí abierta, va Collantes a banda. Va, en este caso, cerrada. Y va quizás al segundo palo ahí. Ahí salió a la entrada de Amaya. Balón que intenta controlar ahí Joel. Está ante la presión del jugador del Rayo, Amaya que ya ha recuperado. Se la quitó subida. Mitch. Se la quita Mitchell. Huillo. Hacia Carlos. La pone en largo. Al Viol. Hacia el Viol y Curruchaga mirando fuera. Estábamos confundidos de tiempo. Queda todavía un poquito para la roja de Iker. Qué buen toque ahí, pero no llega hoy antes. Y el Rayo que seguía tocando a su ritmo. Sin precipitarse. Igual que antes de Iker. No, y Zamora tampoco se descompuso con 10. Incluso con, finalmente consigue con 9. Pues sigue tocando el Rayo. Amaya. Salva. Huillo. Carlos. Mitchell. Perdón, sí, con su pierna izquierda. Balón de un largo que hoy antes. Y no consigue bajar bien el balón. ¡Buah! Ahí. Se lleva un buen choque, el árbitro no ve nada, ahí se lleva otra falta. Bueno, esta es la otra falta que dejó seguir el colegiado, falta a Collantes que ya protesta. Ahora me voy a pedir un poco contundentes. Jorge Rodríguez, con Curruchaga,
otra vez los dos centrales atrás y los laterales más introducidos en profundidad. Ahí van a sacar esta falta, como siempre, el largo. Van a la Zelaya. Donde, dejando pasar el balón tranquilamente, sale por fuera de portería. Y Tete, con buena disposición, a sacar. Salva, Cubillo. Amaya. Corrigiendo y devolviendo a Salva, que pone ahí, pero corta el Zamora. Y aquí va a empezar la jugada de la expulsión. Ya está, sale calentito porque está en el árbitro. Y le están toreando. Y le están toreando a Iker. Iker ya está desbocado y se va a por Salva. Y cuando el balón está como dos metros por delante, le arrea esa patada, que eso es una roja, y eso no tiene discusión. Su juventud se calentó, ¿no? Hombre, lo que vio que eso, que lo estaban superando y al final, yo creo que fue una patada, no, yo creo que no tuvo intención de hacerle daño, pero sí de... Es una patada sin balón. De sacarse la mala leche que se va encima, al final. Una patada sin balón. Que a la gente, a veces a los atacantes se les nota mucho más, creo que es roja, pero bueno, tampoco si hubiese amarilla no pasa nada, lo que pasa es que el balón estaba muy lejos, la verdad es que el balón lo había adelantado ya mucho y se le vio mucho, una acción que se ve muy clara. Además que se veía venir, que le iba a dar. Se le veía que ya estaba caliente. Es una tontería, a veces es o sea, hacer una falta de ese tipo tan lejos de tu portería, pues bueno, más por el calentón que... Sí, impotencia. No, es joven, tiene la niña, sí. ¿Tienes entre ese chaval 21? No sé, lo que tiene, es un chico joven, sí. Pues eso lo perdió, es un juventud. Sí. Y nada, que Zamora se quedaba con 9, faltan 8 minutos. 8 minutos. 8 minutitos. ¿Y qué te parece que eso, que Zamora esté protestando ahora por estas expulsiones? Y como buena oportunidad de Pachón que tira y le sale al puerto. Un poco más abajo, no te lo se lamenta. Él pone todas las garras, ¿eh? Este jugador se ha entregado el que ha venido el rato. Pachón, que en estos últimos 8 minutos lo intentó. Lo veo muy activo hasta el final. Dani sacando muy largo, como siempre. Es que casi llega hasta nuestra área, tío. Rubén Reyes intenta combinar ahí con Mitchell. Pachón. Cubillo abriendo hacia la derecha, hacia el Lyon. Centra, el balón llega a Collantes, que tiene esta buena oportunidad que no le cogió, las manos. No cogió efecto. Sí, le llegué colocar quizás al segundo palo, a la escuadra, y fue a las manos de Dani. Se quedó muy encima del cuerpo, entonces no pudo sacarle con eso. Ahí, cortando rápidamente el balón, nosotros, y cortando esa falta sobre Mitchell. Se saca rápidamente y bueno, viene aquí a poner orden el señor colegiado. Habla con el delegado. Porque hay mucho vídeo en el banquillo ya por las protestas, por estas expulsiones. Y se va González Fuertes hacia el banquillo y amonesta a alguien de. A Tomé, al entrenador, parece que le dice algo. Le dice algo, pero creo que señala a alguno del banquillo. Algún suplente. No sé qué pasó, le dio una patada a Rubén, pero no sé qué sí, pasó. Exactamente, le dieron una patada a Rubén que no vio el árbitro, ni se le cogen las cámaras, que diría que había sido objeto de tarjeta, pero como estaba en ese momento hablando con el linier, no ninguno de los dos lo vio. No como lo podía haber visto, era el linier de lado contrario. Ni nosotros, nadie lo vio. Yo sí la vi. Cómo fue la acción, el campo no sí, lo sí. El último cambio en Zamora, sale Sergio Torres. Entra, se tira Sergio Torres y entra en el campo Pablo Carvajal. Lo sale número 21. Este Carvajal. No lo tengo. Ha jugado poco, Carvajal. Cubillo.
Y la cosa calentísima, empezó a calentar en la grada, ya protestando. Se miraban hacia el palco donde estaba doña Teresa, algunos aficionados increpándola. Uno, más, más bien uno. Uno, sí, solo uno. Era uno. Era uno de azul, ¿no? Sí, algo, bueno, algo azul. Y estaba rodeado de varios con camisetas de Zamora. Sí. En la parte abajo a la derecha del palco. No era el que se hacía notar más. Y al final ya se cayó, no sé. Claro, sobre todo se protestó cuando vio que le estaban sacando fotos las cámaras. Entonces ahí empezó a hacerse notar. Ahí indica saque de banda, al Zamora. Ya estamos pues en el minuto 87. El cambio de Rubén. Y se produce el cambio. Sale Rubén, se retira Rubén y entra Coque. Para darle más seguridad que estaba en medio de campo. No, por el golpe que había, se había llevado, tenía un golpe en el gemelo que le estaba impidiendo y por eso fue un poco de cambio. Tercer cambio de Gallo. Y ahí se lleva una patadita, Carlos en la cara. El árbitro no ve. La falta de Carlos. Lo comentabas tú, esos empujones por detrás. Sí, eso los pitaba a todos. Claro, el árbitro fue, yo creo que correcto. Sí, bueno. Vamos. No porque. No, digamos, estuvo normal. Que haya favorecido al Rayo ni de. Estuvo normal. Nosotros tampoco tuvo opciones para echarnos a ninguno porque nosotros no hemos, digamos, cometido demasiadas faltas. Entonces, ahí bien salva. Pero ellos, balón. Claro, las acciones de ellos son, algunas sí que se daban cerca de la exclusión y al final las tuvieron. Ahí Collantes, que domina con Pachón. Ahí le tiene una patada 21 por detrás. Jorge Rodríguez. El Carvajal este. Ponen el largo y por ahí, no sé, por donde el Madero se iban todas, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas ha salido por ahí por donde el Madero este? La primera parte con Albiol y ahora. Cubi poniendo el largo a Collantes, que nada, le llega muy mal, saca el balón ahí como puede, pero pone a enviar a la banda para que saque Cristian. Ahora nos estamos aproximando al minuto 90 del partido. Ahí Michel, con Coque que pierde el balón. Envían el largo, pero no sé a dónde enviaban. Se la, sacaban de encima porque, claro, la presión era rápida y entonces, bueno, a veces no te da tiempo a pensar ni a ver las situaciones. Tener calidad y tranquilidad. Claro, lo quería poner por alto, ahí, pero has cortado el balón y saca el Rayo 90 de banda. Carlos con Michel. Guillo. Lloré, Pachón, Michel, Collantes. Collantes que la quiere poner ahí al centro. Prolonga ahí Albiol, pero no. No puede ser. Aquí hay una jugada que sale ahí este jugador. Este es Joel, ¿no? Sí, pero Joel, estaba él solo. Lo aguantamos bien ahí el equipo. Parecía que se quería echar para arriba en ese momento el Zamora. O mira con Pablo Carvajal, pero corta Salva. Leones quiere enviar, pero recupera para Zamora. Y ahí Salva nuevamente. Bueno, le hemos nombrado un montón de veces porque la verdad es que sí, estuvo muy bien. Muy atento, bien. Muy atento. Cristian sacando de banda. Para que vuelva el balón. Uno mete más adelante. Han ganado metros, como en el rugby. Yardas. Intenta combinar ahí con Carlos, es el número 20, y finalmente pierden el balón. Albiol a Carlos, que sigue doblando la banda todo lo que puede. Coque, que controla bien el balón, intenta combinar ahí con Pachón y cortan los del Zamora para que recupere Cubillo. Michel.
ahí con su pierna buena, colocando ese balón fuera juego, pitó. Al viol, pero indicó Niñez fuera de juego, así como se ha colegiado. Que viene aquí a ver qué otra tangana hay por los banquillos. Manda a quitarse a todos los fotógrafos de ahí. Uh-huh. Era el tiempo de prolongación, estábamos. Me parecía que iba a acabar así el resultado. El partido más cierto. Nada, balón a la olla, donde está Maya, que despeja, sin problemas. Y ahora es Collantes el que intenta la contra, se va a ir un jugador, combina con Mitchell, pero había demasiada gente por ahí, por esa zona central del área, y no se podía hacer nada más. Lloren hacia atrás, un tete. Y ahora vamos a estar dentro de unos momentos a una buena oportunidad de, también que tuvo el Rayo. Coque llevando el balón, abriendo. Ahora le dobla bien Carlitos. Al Viol, que va a sacarlos. Y la chilena de Pachón, que se llega a entrar esa. Ya sé que podíamos decir que estábamos en segunda división. Ya minuto 93 y pico de partido. El árbitro por luego esta segunda parte está cerca de los 50 minutos. Sí, sacó 5 minutos. 4 sí. Donde sacó, no sé. 5. 4 sacó el tablero. 4 parece que sacó. Yo he visto un 5 antes, pero era la sustitución. Pero estaba confundido. Carlos con Albiol. Y nada, ya esto que se está acabando con ese 1-0. Y ahí Pachón que intenta esta buena jugada, cómo se va de uno, de otro. Y finalmente corta el de Zamora. Y bien, ahí llevándose el balón el Rayo nuevamente. Estaba también con ese pase, la Mitchell, que se la quiere poner a Pachón. Y Zamora a lo loco. Bueno, no es para arriba que vamos ganando, ¿no? No, me parece que es difícil, con 9 y sin nadie adelante, porque al final no tienes nadie adelante, lo que poco te la quitas de encima. Muy bien, ahí esa entrada por banda del Rayo, pero el balón quizás fue muy atrasado. En los últimos minutos. El Rayo que seguía tocando, jugando, intentando marcar el segundo. Claro, sí, ahí lo hubiese. Hubo el cambio otra vez, jugando a la derecha, pero ya pinta el colegiado, señor González Fuertes, el final del encuentro con esta victoria del Rayo en el estadio de la Ruta de la Plata por 0-1, como ya comentábamos la semana pasada. El estadio de la Ruta de la Plata, que es la que nos va a llevar hacia la segunda división. Esa es la ruta. La división de plata. Esa es la ruta que hay que seguir. Ese es el camino que hemos seguido hacia Zamora. Nos hemos hecho no demasiados kilómetros, por fin ya teníamos un viaje cercano, porque durante estos años hemos tenido unos viajes en los playoffs larguísimos, que si Irún, Puerto Santa María, Eibar, Alicante, Benidorm, todos superando los 400, cerca de los 500 para arriba kilómetros. Y este ya son los 250 kilómetros, sí. Ya lo anunciábamos la semana pasada, sí, Juan. Es verdad. Que esto ha sido maravilloso. No ha sido nada, un viajecito muy... Y nada, ya el siguiente partido lo tenemos aquí, el domingo. Sí, vamos a ver el estadio a rebosar. Y todo el mundo animando, que quedan 90 minutos muy importantes, que no hay que confiarse, pese a ir el 0-1. Todos a animar y ya el Rayo, imagino, jugará también más contundente. Sin tocar tanto el balón así. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es un poco meter goles. Y no fiarnos nadie, ni la afición, claro. Ni los jugadores, nadie
debemos menospreciar al Zamora y tratar de, desde el primer minuto, ir a ganar el partido para que no se produzcan situaciones. Bueno, confiarnos, tenemos que tener los preparativos ya de la fiesta para decir, no, oye, no podemos fallar porque cada uno tiene tenemos que organizar los preparativos. Es. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Claro. Hasta el domingo es de la gente del club y el domingo le toca a los jugadores hacer el suyo, que es tratar de ganar. Bueno, Felipe, tendrías que marchar. Sí. Muchas gracias, de verdad, muy amable por haber estado aquí. Nada. Que es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Esperemos que la semana que viene nos veamos, pero todos para... A ver si el lunes estamos aquí. Eso es. Ojalá. Que es algo que se merece el club y que se merece la afición. Se merece todo el mundo, efectivamente. Por eso, muchas gracias. Vale, y nada, vamos a poner ya las imágenes de la rueda de prensa de que ofreció Pepe Mel. Muchas gracias. Buenas tardes. Mister, me imagino. Está claro, mister, que por la ruta de la plata camino a la segunda división. Está bien, se escapa, claro. No. Hombre, yo sé que usted hace esa pregunta como una intención. Sí, ahí pasa igual, pero. Pero nosotros hemos llegado aquí respetando mucho siempre al rival que teníamos enfrente. Zamora ha demostrado que me puede meter dos goles, los metió en Linares. Y ya desde ahora mismo el mensaje que yo les da a los futbolistas, buen resultado, pero con respeto máximo al rival, que tiene argumentos para hacernos daño. Y sí que es cierto que yo creo que hoy nosotros hemos sido mejores, pero quedan 90 minutos y no nos podemos fiar, ni mucho menos. Increíble cómo ha funcionado, lo que hay que hacer cada momento, atrás, recibiendo, atacando, sabiendo en todo momento lo que tiene que hacer. La lección bien aprendida. Usted piensa que nosotros llevamos trabajando, empezamos a trabajar el 23 de julio del 2007 para llegar al día de hoy aquí. Entonces, después de la decepción del año pasado, yo creo que el equipo está concienciado de que son dos finales, pero que había que ganar la primera, lo hemos conseguido, y ahora desde el respeto al rival máximo, pues vamos a intentar ganar en Vallecas, ¿no? Me imagino que por un lado está contento por el resultado, pero a lo mejor un poco cabreado porque contra 9, y no solo contra 9, sino durante todo el partido, muchas y claras ocasiones para haber dejado aquí. Bueno, contra 9 ha sido al final ya, ¿no? Pero sí es cierto que creo que nosotros hemos, vuelvo a repetir, creo que hemos sido mejores. Salvo el córner que ha rematado al Zamora y ha salvado a Tete, todo lo demás ha sido nuestro, ¿no? Pero estamos en una final, y en una final pasan muchas cosas. A nosotros nadie nos iba a decir contra el Benidorm que se nos iba a caer una valla y nos iba a suspender el partido media hora, nos paró el ritmo totalmente y nos expulsaron a un futbolista y nos complicó el partido, ¿no? Pues por lo tanto no sabemos qué puede pasar el domingo que viene, son 90 minutos, el rival tiene la obligatoriedad de ganar, con lo cual también eso nos favorece a nosotros, pero sí que es cierto que, vuelvo a repetir, máximo respeto a los jugadores de Tomé porque están en una final. Bebe, ¿este es el rayo que tú quieres? Bueno, es el rayo que yo creo que hemos hecho esto muchas veces, ¿no? Un equipo que hace 70 puntos y mete 60 y muchos goles en Liga siendo el máximo goleador es por algo, ¿no? Hoy me voy con un poquito de no haber metido el segundo, ¿no? Pero, bueno, no hay que ser tampoco demasiado ambiciosos. Es un buen resultado en un playoff y ahora a seguir en esta línea de trabajo dentro de 7 días, ¿no? Pepe, ventaja todavía porque aparte de los 9... Son dos sancionados para la semana que viene con todos los problemas que tiene el Zamora, además que ya hoy se han visto. ¿Es todavía un plumba de confianza? Bueno, vuelvo a repetir que lo de 9 ha sido muy poquito, ¿eh? Sí. De hombre, Agustín y Iker son buenos futbolistas, desde luego. Iker iba a ser un jugador peligroso en Vallecas porque con espacio te hace daño, ¿no? Agustín es el que lleva el eje del equipo, pero bueno, tiene otros muchos futbolistas: Sergio Torres, Aitor, bueno. Yo creo que Zamora tiene argumentos para ir allí a disputar el partido y poniéndonos difícil. Lo que sí que tenemos claro nosotros, como os he dicho toda la semana, que el Rayo tiene que ser el mismo, ¿no? No nos importa el Zamora que venga, nos importa a nosotros. Y nosotros estamos a un nivel parecido a hoy. En Vallecas son muy largos los partidos y el rival sufre. Se va poniendo la sombra de Eibar. Que... No, Eibar no nos acordamos. Nos acordamos los primeros 20 partidos de Liga. Sí, porque como ya te he explicado a ti y tú lo viviste con nosotros el año pasado... Fue un mazazo tremendo y ahí el 80% de la plantilla es la misma, ¿no? Entonces, incluido el entrenador. Entonces, volver a empezar de cero otra vez, volver a intentar meterte en liguilla, volver a intentar hacerlo bien, nos costó mucho, ¿no? Pero una vez que hemos sido campeones, sabíamos que este año tenía que ser. Ya hemos pasado el trance del primer partido con los nervios. Yo creo que hoy hemos estado muy serios
Y con todo el respeto para Zamora, yo creo que hoy hemos sido mejores, ¿no? No sé qué pasará el domingo, pero hoy sí. Pepe, ahora durante toda la semana toca trabajar con los jugadores, que no se relajen. No. Además, les voy a poner mil ejemplos de por qué no hay que relajarse. El Pontevedra ganaba 2-0 el año pasado y le eliminaron. El Linares fue con 1-1 y el Zamora le metió 2 goles. Nosotros no somos mejores que ellos, ¿eh? Y muchos más ejemplos que se me van a ocurrir por qué no te puedes relajar. Y si quieres ya ir a extremos de máximo nivel, el Milán se fue a un descanso con 3-0 y perdió la Champions, ¿no? O sea que relajación ninguna, demasiado trabajo hemos tenido que hacer para llegar aquí, como por ahora, por salir relajados y porque pensar que el rival es peor, perder todo, ¿no? La frase que más escucha ahora en los pasillos es que ha sido un robo. Mire usted, yo no sé, las tarjetas las evalúa él, ¿no? Pero sí que creo que el Rayo ha sido mejor. Si usted habla de fútbol, no puede decir que el Gallo y el Rayo sea injusto, ¿no? Yo creo que el resultado es justo totalmente, incluso si me apuras, si alguien tiene que haber metido algún gol más es el Rayo. El Zamora tira una vez en 90 minutos, pero esto no quiere decir nada. El domingo es otro partido diferente y todo será diferente, ¿no? Vale, gracias. No lo podemos cambiar. Y el resultado nos da opciones de un segundo partido que hay que jugar y que puede ser un partido con otras connotaciones, con otro resultado final, ¿no? Está claro que Rayo ha tomado ventaja, pero estamos en la primera parte, queda una segunda parte. El otro día decíamos que Zamora es capaz de sobreponerse a casi todo, esta vez no ha sido posible. Pero queda una segunda parte. Y yo ya he dicho toda la semana que creía, porque no se adivinó, que la eliminatoria se iba a decidir en Vallecas, no aquí. Y sigo creyendo firmemente en que podemos tener opciones, ¿eh? Independientemente del potencial del Rayo. Pero si hoy con todo lo que le han ayudado nos ha ganado 0-1, si allí no le ayudan, vamos a ver. Que es un equipo que no necesita ayuda, por otra parte, pues es un gran equipo. He visto que no son expulsiones ninguna de las dos, como todo el mundo. Y no creo que nadie tenga. No creo que nadie diga lo contrario. O sea, Agustín ha hecho 2 faltas en todo el partido. 2 faltas que la segunda no sé siquiera si lo es. Entonces sabemos quién es Agustín, o los que de aquí sabemos cómo es Agustín. No da una patada en 20 partidos de competición. Y se ha ido a la calle, además, con una falta de tablas total y absoluta por parte del que dirige el partido, porque no puedes dejar en minuto 2 de la segunda parte a tu equipo con esa acción, ¿no? Es otra acción distinta. Por cierto, la jugada que da origen al gol, la falta que da origen al gol no es falta. Y lo de la segunda expulsión también conocemos ahí, es de risa. Yo no he visto muy bien la jugada porque estaba pendiente de otras cosas, pero me pareció verla. No la tengo muy clara, pero todos los que estaban a mi alrededor que la han visto se han quedado asustados. O sea que lo que es una pena es venir a un partido tan bonito con 2 aficiones extraordinarias, especialmente la de Zamora, y que tengamos que venir aquí a hablar de lo que hace el que manda en el campo. Que bueno, nos hemos comido todo el tiempo el programa y mucho más. Que nos vamos ya hasta la semana que viene. Os dejamos con la entrevista al protagonista del partido, que no fue otro, por supuesto, que el autor del gol, de Amaya. Dentro de ella veréis también la repetición de la cámara lenta del gol. Bueno, Juanito, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver si estamos celebrando el ascenso. Bueno, don Antonio Amaya, que el gol más importante de tu vida, quizás hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí que es el gol más importante de todo lo que llevo jugando al fútbol.
Porque el otro día te quedaste ahí con las ganas de rematar contra el Benidorm, ese balón al palo de cabeza. Y hoy así tontamente, ese rechace del disparo de Rubén. Y bueno, has entrado con todo, ¿no? Sí, lo que tú dices, la semana pasada me quedé con las ganas y esta semana el balón que he tenido, la verdad que he entrado con todo, me daba igual quién había y me tira con todo para conseguir el gol. Salida capitán aquí a este campo, conseguir el gol. Ha sido la hostia, pero no lo has celebrado mucho, te has quedado así como un poco sí, porque asustado, ¿no? Porque yo me iba con a dedicarse a la afición porque ellos se lo merecen, porque han venido un montón de autobuses y no solo en este campo, sino en todos. Y me iba con ellos y Pachón, Michel, Cubillo me paraban diciéndome que me quedara un rato en el campo para no sacar rápido. Y la verdad que me he quedado ahí un poco parado, pero vamos, la alegría ha sido tremenda, o sea, impresionante. Lo que yo he sentido por dentro no lo había sentido nunca en un campo de fútbol. Seguro que sí. Entonces, tu dedicatoria iba para la afición, ¿no? Sí, para la afición, porque ellos se lo merecen. Y si Dios quiere, ascendemos, todo se lo merecen ellos y seguramente que si ascendemos va a ser para ellos. La fuente está más cerca, ¿no? Sí, no nos podemos confiar, tenemos que salir a Vallecas a marcar un gol lo antes posible y bueno, parece que lo tenemos más cerca, pero no nos tenemos que confiar y salir en Vallecas con todo. Claro, se ha jugado un partido muy serio, ¿no? Un partido como se debe jugar un partido de eliminatoria, ¿no? Ellos no han creado peligro en ningún momento, se ha controlado muy bien el balón, hemos creado el peligro, eso es lo importante, quizás. Sí. Algo ha podido rematar, quizás, y meter dos goles, pero bueno. Sí, la verdad que yo creo que hemos sido superiores, hemos salido al campo pensando en que únicamente solo había un partido, no pensábamos en la vuelta, pensábamos solo que había un partido, que había que sacarlo adelante, y bueno, luego al final, como se ha dado el partido con dos expulsiones de ellos, hemos podido meter algún gol más, pero bueno, nos vamos contentos, queríamos marcar un gol y bueno, nos vamos con 0-1 para Madrid muy contentos. Decimos, en estos playoffs hemos tenido dos partidos malos, quizás que se han jugado un poco mal, ¿no? La gente se ha quejado, ¿no? Estos dos partidos contra Benidorm, ahora vienen los partidos buenos, está claro. Este ha sido uno y el próximo ya la gran fiesta. Sí, la verdad que sí, que ahí en Vallecas con nuestra gente, con nuestra afición, vamos a darlo todo para conseguir el único objetivo que tenemos desde el principio de temporada, que es el ascenso. Qué importante para ti, después de haber estado tantos meses sin jugar, volver ahora al final, pues eso, lo más importante de toda la liga, que es los playoffs y marcar el gol y llevar el brazalete de capitán, cómo ha cambiado la vida, ¿no? Pues sí, pero yo sabía que cuando no estaba jugando yo tenía que trabajar, darlo todo en cada entrenamiento y sabía que me iba a llegar mi oportunidad y bueno, Pepe ha confiado en mí y bueno, y la verdad que he tenido suerte de jugar la liguilla, pero también tenemos que pensar en Alba, que es un gran central, que la está haciendo perfectamente todos los partidos y es que tenemos una grandísima plantilla. Lleváis muy bien. Y se escuchaba desde la sala de prensa una celebración que tenías ahí. ¿Nos cuentas algo de lo que ha pasado dentro? Sí, la verdad que estábamos muy contentos en la ducha, todos gritando y cantando, pero bueno, ya se queda eso ahí. Vamos a Madrid, vamos a pensar en el partido del domingo, que lo tenemos que sacar adelante como sea, delante de nuestra gente y ya nuestro único pensamiento es en la vuelta en Vallecas. Bueno, pues vamos corriendo para Madrid, que nos están esperando en el autobús y nos van a matar. Venga, que tengáis buen viaje. Muchas gracias. Igualmente.